Thank you.
¿Qué pasa, gentecilla? Muy buenas tardes, bienvenidos todos al streaming de tarde. Gente, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo guay? ¿Todo correctísimo? Qué bueno, gente, buenas tardes a todos. ¿Qué pasó? ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Feliz martes, gente! Qué buena película vimos ayer, antes de ir a la camita, en el show de Truman. ¡Qué buena la película del show de Truman! Me encantó, una película muy chula, Yo estuve pegado a la pantalla, tío, comiendo así con los pies en la mesa y diciendo, ¡guau, chaval! Es la Matrix. ¿Qué es esta película? Muy chula, peli, ¿eh? Me gusta mucho. ¿Tú te puedes creer? ¿Tú sabes también que no la ha visto nunca, Jason? La Sonia. Y se quedó dormida. Se quedó dormida, no la vio. Joder, pues yo me quedé flipando. Yo estaba ahí con la boca abierta diciendo, hostia, ¿y ahora, tío? Bueno, ¿y ahora qué va a hacer después? Madre mía, qué película. A ver, cosla por aquí, gente. Muy buenas tardes, Sonia. Muy buenas tardes, Jasoncito. Muy buenas tardes, Martín, Macumbilla, Gisuna, Neko Ángel de Pro. Ahí está, tope fuerte. Y Lauti, Pilaki, Polista, fresca. ¿Qué pasó? A ver, que le por aquí más gente ya fresquísima. Porque creo que así está Portalex también por aquí. 547291. Nice. Hola, ¿qué pasa? Dice, hola, muy buenas tardes. Hello. Gente, sí, ya, vamos a ver, espérate. Pongo por aquí. Hoy vamos a continuar con God of War, el dios de la guerra fresco, este Kratos, yo no sé por qué no funciona hoy el teclado. Este God of War fresquísimo, gente, de PlayStation 4, este remaster de que salió para la Play 4. Ya sabéis que God of War 3 de Play 3, pero bueno, un gran remaster. Y esta noche tenemos estreno, ya que he visto las votaciones. De hecho, voy a mirar a cuánto ha quedado la votación, que no la he mirado hoy, pero allí iba aplastantemente la victoria, era para Silent Hill 2. Y de hecho ahora tenéis esto puesto con buah, Silent Hill 2 con un 23 votos, en total, Silent Hill 2 tiene el 87% y el Resident Evil Revelation 13%. Pues nada, gente, yo creo que está más que finiquitado esto. Esta noche Silent Hill 2, la versión Enhanced Edition fresca. Espero que os guste, yo creo que os va a gustar, un juego que me hizo hace mucho tiempo. Y es del juego Team Silent, muy guapo, o sea, es del equipo Team Silent, que fue lo que hicieron los Silent Hill 1, 2 y 3, creo. Y no, creo que el 4 fue el último. 1, 2, 3 y 4, creo que hicieron. Y tenemos un nuevo follow, que es Fragiri y Arcosira. Fragilitis. Fragilitis, muy buena, gracias por el follow, bienvenido al canal, hello. Dice la Sonia, a gritar Dani. No, Sonia, tú no hagas criminalidad. Tú te quedas quieta y escuchas la historia y te enteras del juego y lo vas viendo conmigo, ¿vale? Y se ve muy bien el juego, se ve muy chulo. Estaba jugándolo antes un poquito, nada más que al principio, para ver cómo eran los controles. Y se ve perfecto, tío. De hecho, te coge el DualShock, te lo coge solo. Y el Xbox también te lo coge solo el mando, tío. De puta madre. Hablando de DualShock, vamos allá a conectar aquí el mando. Vamos a colocarnos por aquí con la música de Chill Out, que ya la vamos a ir quitando por aquí. Ahí está, que ya estamos todos preparados. Vámonos para God of War, gente. Vamos a ver cómo se me da esto, ¿no? Esto porque no se ve bien. Aquí, coño, que no sé ni lo que estoy dando. Vale, dale aquí, quita esto, pon esto. Vale, a ver. ¿Ya se ve? ¡Ya se ve! ¡Ajá! ¡Ay, qué guay! A ver, dice... Hice la agüita. Sí, portales, ahora mismo voy, ¿vale? Que estoy aquí colocando esto mientras que carga la Play, que la Play tarda un rato en cargar. Después dice, es que las consolas son muy rápidas, No, son tan rápidas. Las consolas son más lentas también para cargar. Al menos las nuevas estas son, vamos, son PC realmente. Vale, le doy, De derecha cargando ahora el God of War, creo que se tiene que ver ahora ahí. Ahí está, la salud fotosensible para la gente, de los ojos. ¿Dónde está? Aquí. Vale, está cargando, Mientras bebo agüita fresca, qué bueno, agüita. Bayaru, ¿qué pasa también? Muy buenas, hello, guapísima, buenas tardes. Bienvenida al stream de tardes con God of War 3, guay. Bebo agüita, Más juegos hoy. Monododo, muy buena, gracias por el follow. Bienvenido al canal, hello. ¿Qué pasó? Dice Sonia, creo que te quedaste en una buena parte. Ah, en el God of War. O sea, pues este juego, a ver, espérate, está guapo. A mí me está gustando mucho el 3, A ver, tiene sus cosas también locas. No te voy a decir que no. Tiene cosas ahí también muy trambólicas. A ver. ¿Tetas? No, como haya tetas aquí, ya nos banean en Twitch, Sonia. Tetas no, Tetas no, tetas luego. Tetas ahora mismo no se pueden poner porque después la gente se pone aquí muy enfermita. No me come la oreja. Sonia, ya empezamos a no poder pasar las cosas. ¿Por qué no funciona el mando directivo del botón? ¿Por qué no va? Oh, mira que PlayStation Now más guay con su propio mando de mierda. Espérate, lo quito de la corriente y lo vuelvo a tratar de conectar a ver si funciona, tío. Qué asco de mando, rancio.
Las hermanas del... Déjame ya, cállate la boca. Ya está, ya funciona, ¿no? Ya funciona. Lo que no funciona ahora es el avatar, claro, porque es que está enfermo este. Qué asco de juego. Espérate, que voy a mirar. ¿Qué asco de juego? No, el PS Now, que es una basura, tío. PS Now es la mierda. Espera, que hay que hacer aquí un poco de brujería arqueológica. Ya funciona, vale, ya. Tiro, tiro, tiro. ¿Se escucha bien el juego Sony? O lo subo un poquito más, lo bajo un poquito más. Y su. Espera, lo pongo aquí. Yo lo escucho bien el juego, Tiro, tiro, tiro. Zorro, zorro, ¿se escucha bien? Vale, tetas siempre en todos los God of War, ¿no? Para variar, ¿no? Venga, cargar, partida, vamos a ver tetas. Tetas en. Tetas of War. Remasterizado, ¿este cuál es? Este que es el más antiguo. Vámonos. Mira cómo carga la Play 4. Hay un juego de Play 3 remasterizado, chaval, en 4K, 20K, 8K. Vale, hostia, es verdad, tenemos los puñetazos estos que no sé si quedármelos, tío, porque. Pegan duro, allí una mujer, ¿no? Ah, vale, no, esa es la Pandora esa. Libérame, dice, espérate, que te libero de un guantazo. Estamos ahí. Pam. Espérate, ¿cómo? Por aquí, ¿no? Aquí. Ayuda, Sonia. Y se escucha fresco, vale, se escucha bien, ¿no? Ok. Ro, también, muy buenas tardes. Bienvenido al canal, bienvenido al stream de tarde. Hello, hello. Los cestus, mira, mira, mira los cestus, mira. Vale, no sé si quedármelos, tío. Me parece que pegan magia a la espada. ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¡Oy, oy, oy! Esos son tetas también. No, no necesito tu ayuda. Jason, que aquí hay teta. Espérate, pero como. Dice, me hace gracia porque me pide ayuda. Me pide ayuda y me dice, libérame por favor. Y luego me dice, eres Kratos, no me liberes, déjame aquí. Estoy aquí muy tranquila. Me hace gracia porque, como te libera, te mata, seguro, ¿no? Porque este hombre, todo lo que libera, lo mata. Exactamente, chimuelo, chimuelo. Descansa. Ya está. En paz. Hay que hacer cartas chimuelo, He hecho cartas Iwi. Hay que hacer cartas chimuelo. Hostia, no. Ah, vale, pero la esquiva me ha cambiado, Son saltos, Tampoco está mal el salto este, ¿no? No, no está mal el salto este tampoco. Es una buena esquiva, creo. Vámonos, es lista. Esa mujer es lista, es inteligente. Esto no se rompía con los cestos, tío. Me habéis timado. Es decir, esto es para romper las estatuas. Mentira. Esto no rompe estatuas. ¿Eso son pinchos? ¿Eso qué es lo que llevas, tío? ¿Qué pasa? ¿Que no me deja ni siquiera bañarme? Por si este hombre sabe buceazo. Ni porque se muere. Ay, Dios, pero... Que quiero ver que abajo que hay agua, coño. Si abajo hay agua, ¿o ¿No quieres lavarte o qué? Ten cuidado, a ver si se te van a caer los pelos. Por aquí nada. Pero como coño la saco de aquí. Señora, por favor, una pista. Póngase un sujetador. Y dígame qué tengo que hacer. Por aquí no se puede ir. ¿Por aquí se puede ir para atrás? Por aquí se puede ir, ¿Por qué están las estatuas estas aquí? ¿Qué significa esto? No sé, no se pueden romper tampoco. Qué raro, ¿no? Porque están las estatuas esas ahí. Aquí se puede pasar, vale. Vamos a ver. ¡Ay, qué fuerte! Dice Kratos es otaku. Por eso hay veces que se muere en el agua. ¡Ah! Ya entiendo, tío. Qué peste a otaku, tío. Menos figuritas y más jabón. A ver esto. Menos figuritas, más jabón. Qué fuerte, como la montaña. Me parece que cuando suelte se va a caer la puerta, ¿verdad? Empuja fuerte, Kratos. Vale. ¡Corre, Kratos! ¡Ay! Ay, pero se cierra, no llego ni de coña, tío. No da tiempo. RHG, ¿qué tal, tío? Muy buenas también. Hello, buenas tardes. Bienvenido a las 30 tardes, muy buena. A ver, esto es un puzzle, creo, Sonia. Tiene pinta de puzzle, porque si le he abierto la puerta esa y se ha abierto las dos puertas, es para que yo pase a la segunda puerta, pero no puedo pasar. Porque se cierra antes de que llegue. Esto es para que yo le dé con la medusa de los cojones. Es con esto, ¿verdad? Ah, no. Tampoco funciona esto. Hostia, entonces. Me acuerdo de pensarlo así. Hades era el boss más duro, dice. A ver, ¿qué es, Sonia? Te estoy leyendo. Atraviesa el portal. ¿Qué portal, cojones? ¿Cómo quiere que atraviese el portal? Si el portal no llego yo. Si está muy lejos el portal. Ahí no llego yo ni lo dan. Bueno, ni loco, vamos. Aquí a lo mejor sí, a ver. Ah, que me puedo meter por los portales. Creí que estaban cerrados los portales, eso. ¿Y aquí me puedo ir?
Pero ¿por qué no te engancha, tío? ¿Por qué no se engancha este hombre? Zonia, este tío es gilipollas, tío. O sea, pero sí, es que le ha dado tiempo de sobra engancharse, tío. Es que se cae solo, es que es tonto, tío. Es que no. Pero ¿por qué usas las manos, cabrón? Que las tiene abiertas para un palomo. Ahí llego yo, ¿eh? Ahí llego yo, saltando, con parkour. Ahora sí llega, antes no. A ver, dale. ¿Esto qué ha abierto? Ah, los puentes. Me quedo igual. Ah, Dios, me han encerrado. Esto es combate, míralo, es que lo sabía. Digo, esto es combate seguro porque si me encierran es por algo. Los perros los puedo patear para el agua, ¿no? Venga. Venga, al agua. Tú, venga, vámonos para el agua. Venga, toma por culo. Ah, adiós. Perro, por favor, venga. Venga, fuera. Tú, venga, viene aquí. Venga. Fuera, coño. Venga. Tú, venga, vaya también. Venga, fuera. Venga, toma por culo. Venga, a la mierda. Tú, venga, a la mierda también. A la mierda el perro, venga. Fuera, a la mierda el perro, venga. Siguiente, tú, venga, la vacuna. Toma, toma por culo. ¡Gol! Lo he metido dentro, Dani, ¿has visto? ¡Qué golazo por todas! ¡Ah, tengo que bajarlo! ¡Ah, golazo por la escuadra! ¡Ah, ya tengo que ser como Messi! ¡Messi chuta y golazo! Increíble cómo cuela el balón por toda la escuadra. ¡Golazo, Sonia! ¡Qué golazo! ¡Golazo! Y los perros de Lady Warrior. Tengo que meter los perros dentro, tío. Hostia, pues me he quedado sin perros, ¿no? No vas a ver todo. Bueno, si me meto yo, si baja, ¿no? No. Vámonos, tío gordo. Adiós. ¡Ey! Gracias por los hosteitos, gente. Muchas gracias por los hosteitos. Hosteito fresco. ¿Esto qué es? Kratos. No. ¡Ay, Sonia! Perdóname. ¡Que la matan! Te lo ruego. Ten piedad. Contén la lengua. La lengua, niña. Ay. ¿Dónde va? Pero ahí están los perros. ¿Dónde va esta? ¿Al carajo ella, no? ¿O qué? O ella es inmune a los perros. No, no me puedo creer. No me puedo creer. Ve, ya sabía yo que me ayudara. Espérate. Es que digo, te iba a decir, no me puedo creer que esta mujer haya sobrevivido. Amor mío, te pido perdón por convertirte en el blanco de mi cólera. No eres tú quien me ha hecho enfadar, dice. Sino mi hermano y su negativa a aprovechar el gran poder que oculta en el laberinto. Se avecina una tormenta y Zeus no piensa proteger al Olimpo. Solo en el calor que tus brazos me dan, hallo mi descanso, tu señor Poseidón. Muy bien. Voy a coger esto ahora, espérate. Que ya voy, espérate, tetona. Estoy cogiendo las cosas, coño. Es verdad, tiene unas cachos de tetas la Zonia. Espérate, a ver. Un ojo de esto, perfecto. Que no la matan, que está fuerte, joder. Si aguanta aquí todo el tiempo del mundo. Caracola de Poseidón. Una caracola me comí ya ahora. Una caracola quiero yo comerme ahora. Una valiosa propiedad de Poseidón. Supera el juego para usar objetos. Ah, un secreto. La venga, ¿qué pasa aquí? ¿Esto qué es? Tetona, Sonia. La tetona esta. Ya te digo yo. Mira, el zorro ha hecho un Secure Raid. Ya está, ¿no? Que no pasa nada, hombre, que son perros normales. Que son caniches. A ver, caniche está vacunado. Ahí está, vacunado, venga, fuera. Pasa nada, señora. No me vaya usted a funar el Twitch, ¿eh? ¡Ay! Que le he pegado un bocado. Espérate, espérate, espérate. Voy, espera. Fuera. Ping, pong. Coño, de un cata. Hostia, le ha dado de una hostia, tú. La ha levantado como una mierda. No me puedo creer que esta mujer esté sobreviviendo. Quítate de perro, vaya tonto. La verdad que tiene. Fuera, venga, carajo. Tú, venga, a la mierda. Fuera, gol. Tú, ven aquí. Venga, gol. Perro. Gol también. Fuera. Venga, corre. Tú, pon. Toma, hostia. Hostia, lo que pega esto, ¿no? Toma. Ven, perro. Perro, abre la boca. Ahí. Esta mujer está bien, ¿no? Venga, para adelante, coño. Pero ¿por qué la quiero sacar así? ¿Dónde va? La saca como. La saco de aquí y ¿a dónde vamos? ¿A dónde me la llevo yo esta? Dice Dani, ¿está ese juego para PC? Este juego está para PC si lo juegas con el PS Now. Yo estoy jugando con PS Now, mira, ¿ve? Si hago así, cojo el ratón, se ve aquí arriba lo de minimizar, ve arriba lo de PS Now, ¿ve? Que pone aquí arriba PS Now. Esto es es streaming. O sea, mi PC no está corriendo esto. Lo está corriendo porque me está llegando una información de vídeo y de audio remota de un servidor de Sony. ¿Vale? Yo pago 8 euros al mes. Y con esos 8 euros al mes tengo el catálogo que tengo en PC Now, que son unos cuantos juegos. Está el God of War 1, está el 2, el 3, está el Days Gone, está el Bloodborne. Hay un montón de juegos, ¿vale?
No están los más nuevos, pero bueno, están algunas joyas del catálogo de Sony exclusivo. Entonces, pues, te lo pillas y pues para adelante. Y ya está. Y lo juegas y punto. Funciona en cualquier PC que tenga conexión buena, ¿vale? Da igual la gráfica porque esto no usa gráfica. Esto lo único que usa es tu conexión a internet. Le metes un mando y para adelante. Hay un poco de input lag, pero muy poquito, ¿vale? Muy poquito de input lag. O sea, yo le doy al X, ¿veis? ¿No? Le doy al X. Pan, salta, ¿ves? Pan, salta. Es casi, casi instantáneo. Que ping, que pan, que pum. Que no, hombre, que no, que no. A ver, que ping, que pum, que pan. Que parry. Que pum, que ping, que parry. Que pum, que pum. Ah, ya las estoy rompiendo, las estatuas. Ah, se están rompiendo. Se ponen rojitas, rojitas, ¿eh? Se ponen como un tomate. Parry. Pero no puedo matarlas, ¿por qué? Porque, ah, ahora sí, sí, ahora sí. Apártate de mi camino. Comete esta, y ahora cuando pueda te come esta. Venga, para adentro. Siguiente. Ay, que no. Parry. Ping, pan, pum, bocadillo de atún. Que pon. Que ping. Que pum. Este hombre no sé si le quedará mucha vida, no lo creo. Parry. Hijo de puta. Ahora está muerto. Metemos X, metemos triángulo y metemos triángulo y para esto también. Venga, ya está. Este juego está muy fácil, Sonia. El PC Now, Loki. Esta mujer, ¿por qué no se compra un sujetador que está muy barato en las tiendas, Sonia? Que cuesta un sujetador. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Chogantosito! ¡Chogantosaurio fresco! ¡Choganto Arda está hoy haciéndole ahí un dibujazo y la sesión! ¡Choganto, muy buenas! Gracias por el raid. Bienvenido al canal. ¡Hello, hello, hello! Bienvenido al Estrella Tarde. Y ahí tenéis, gente, un pedazo de follow fresco a este artistazo Chogantosaurio que está haciendo un dibujazo a Sefion, a nuestra amiguita Sefion. Fresquísimo todo, ¿eh? Choganto, cuidado que este stream es para mayores de 18, ¿eh? Que hay aquí una mujer sin sujetador, ¿eh? Va con las tetas al aire y... Y para variar este tona. ¡Corre, tetona, corre! ¡Ay, cuidado que la matan! Toma, hostia. Hostia, no veo cómo pega esto, ¿no? ¿Yo soy yo o esta arma está... poco over, tío? Es que rompe también los escudos. Parry. Los cestus meten que flipas, tú. Toma, toma. Que ping. Que pan. Sorry, Ureka. Soy Ryuken. Ya le puedo hacer air combo, eh. Mira, con el triángulo pulsar haces air combo. Mira, mira. Lo sube, ve. Vale, salida. Soy Ryuken, sube y la hace ¡pam, pam! Chia, qué guapo, loco. Me puede hacer air combo, tío. Venga. Señora, póngase ropa usted, hombre, por favor. Por favor, no me mate, Sonia. En vez de decirme, por favor, ayúdame a escapar de aquí, te dice, por favor, no me mate. No me mate. Que yo no fui, que fue la tía María. Ay, por favor, no me mate. No me meto con miedo. Ay, no me mate, Dios mío. Ven aquí. A para allá, joder. Pero, ¿a dónde me la llevo, cojones? ¿Qué estoy haciendo con ella? ¿Dónde va esta mujer? ¿Qué te pasa? Venga, para allá. Allá, joder, para adelante, corre. Coño, está todo a agacharse. Mira, mira lo fuerte que estoy, mira. Mira, voy. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde vamos? ¡Tetona, corre! Espérate, ¿qué está esta gente aquí? ¡Eje! ¡Qué cabrón, que estoy viendo el vídeo! Déjame verlo. ¡Fuera! Por escudo. Por escudo. Luego parry este. Se ha quedado tuqueado. El soldado que está a la derecha se ha quedado pillado, ¿lo veis? Dos parry le he metido. Toma, toma. Toma, toma. Te estoy pegando una paliza. Más, más, más palo, más palo. Ven, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Sonia, más fuerte. Ven aquí, ven. No tengas miedo, ven. Venga, te lo pico, mira. Pon. El mazo se usa así, mira. Hijo de puta, pero ¿por qué me lo quita? ¿Tú quieres ver quién te va a pegar un mazazo? Ven, ven, tonto, ven. Ven, que te lo explico. Mira, se pega así, mira. Ahí se pega, ¿eh? Y yo, ¿qué pasa? Que está ahí, que no puede salir, ¿no? ¿Visa? Era este, está ahí, era. Un batabóxter, tira, popera, tiri, tiri, tiri. Para americano, para arriba. Ahí, joder. Se ha bugueado el hombre. Para que luego diga ahí. Es que me comí y saca todos los buggy. Es que pues sí, pues saco los buggy porque yo bugueo todo lo que toco. A ver, pego esto, ¿eh? Abre, 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 coño. Abre ahí, abre ahí. Hostia, ahora se va a cerrar, ¿eh? Va a tener mucho... Corre, ¿eh? Tetona, corre.
creo, no creo que vaya a hacerlo, que yo creo que va. Por favor, Kratos, no me dejes. Aquí encerrada, pero este juego es un machista. Este juego, o sea, ¿sabéis qué pasó? ¿Sabéis qué pasó una cosa con este juego? Mira, ahora os voy a contar una cosa, ¿vale? ¿Sabéis quién es Sassel, no? Bueno, Sassel tuvo una disputa con el creador de God of War, no es coña, con el creador de God of War, tuvo un rifirrafe en Twitter, ¿vale? Y le dijo que su juego, porque es verdad, o sea, a ver. La cosa empezó, ¿sabéis qué juego es el Horizon Zero Dawn, no? Bueno, me va a sacar el Horizon Forbidden West. Vale, pues la cosa fue, el tío este, el Sassel, se quejó de que el Horizon Forbidden West habían puesto a la Aloy, a la prota más gordita, con los cachetes más gorditos, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Soy yo o no se ha dado cuenta? ¿De qué? Es que estaba aquí leyendo una cosa. Ahora es cuando dice que este canal no existe. ¿Qué pasa? Fue tan suculento que se censuró la escena. ¿Qué? ¿Que se ha censurado qué? ¿Qué pasa? Esto funciona bien, yo tengo internet, ¿eh? Aquí no hay ningún fotograma perdido. ¿Qué pasa? Pero si se está escuchando bien, se ve bien. ¿Qué pasa? Que se había caído. No, aquí. Pues yo no sé yo, ¿eh? Yo. OBS dice que cero fotogramas perdidos. O sea, está todo perfecto. Aquí no hay ningún error. Que cheque los servidores antes de Twitch, que estarán enfermitos. Que se había caído el stream. Ah, vale. Que se había caído el stream. Qué raro. Eso ha sido un poco rarito, ¿eh? Ha sido un poco rarito que se haya caído justamente en esa escena. ¿No se ha visto cuando se la aplasta a la tía? Hostia, pues entonces ha sido Twitch que puede que me lo haya censurado. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Bueno, lo estaba comentando, ¿vale? Ha ocurrido que estaba aquí la mujer, ¿vale? Pidiendo ayuda. La han cerrado aquí y le ha aplastado la rueda. O sea, lo que ha hecho este hombre es bloquear con el cuerpo de la tetona el esto y reventarla. Se me parece una burrada. Esta escena es completamente innecesaria, ¿vale? Y recuerdo que... Yo es que no lo entendía, porque yo por aquel entonces no había jugado nunca al God of War. Y recuerdo que cuando hubo el mamoneo este que tuvo Sassel con el creador de God of War, que no es coña, él tuvo un pique, un rifirrafe en Twitch, en Twitter, con este juego, con el creador de este juego. ¿Por qué? Porque mira, Sassel, todo empezó porque Sassel se rió de Aloy, la protagonista de Horizon Forbidden West, ¿vale? ¿Qué pasa con Aloy? Que está un poquito más gordita, está un poco más rellenita, tiene los cachetes un poco más gorditos, ¿vale? Sony la ha hecho un poquito más gordita, no sé, para que se parezcan más las proporciones de una persona normal y corriente, ¿no? Hasta yo me di cuenta, y también de avance nos dimos cuenta en el Steel of Play, este que lo hicimos en directo, los dos dijimos, está un poquito más gordita la Aloy, ¿eh? Ha comido unos cuantos Petit Suis. Vale, pues entonces él se empezó a reír de eso, ¿no? Dijo, está un poquito gordita, y en vez de decir Horizon Forbidden West, decía Horizon Forbidden Diet, ¿vale? La dieta olvidada. Entonces, ¿qué pasó? Que saltó el tío del God of War y le dijo, mi, tú no te quejes de los juegos, que tú eres un calvo troll tóxico, hijo de la gran puta, y la gente siempre se mete contigo. Entonces saltó Sassel y le dijo, pues en tu juego todas las mujeres que se encuentra este hombre o es para follársela o para atascar mecanismos. Ahora lo entiendo. Fue un tapaboca total, ¿vale? Hombre, me parece un poco asqueroso este juego como usa a las mujeres. O sea, porque son prácticamente objetos, o sea, para este hombre. O sea, lo ha usado esta mujer, la ha salvado. La ha salvado para utilizarla como una especie de palanca, tío. Kratos, sabía que vendrías. Es muy cabrón este hombre. Oigo algo. Está cerca. Dime cómo encontrarte. Poseidón muy buena, ¿qué pasa? ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Kratos! A bueno le pide tu ayuda. A bueno le pides tu ayuda. ¿Dónde estás? Hijo mío. Pierdes el tiempo con asuntos que es imposible que comprendas. Aléjate de esta cosa. Cosa. Zeus. Zeus. Zeus no viene por aquí. Zeus un cagadito, tiene el mojón en el culete. Tiene miedecito. Zeusito. O sea, la salvo y la uso como palanca. Qué innecesario esa parte, tío. Qué fanservice para ver las tetas de la tía y para... Es que no sé, es para todo, realmente. Ah, para adelante. ¿Esto qué activa? Rayo que se mueve. Esto es un puente, ¿no? Sí. Mira qué guapo lloviendo, gente, qué chulo. A ver, ¿qué lee por aquí un poquito?
Dice, bueno, Kratos ocupa a todos como objetos, totalmente. O sea, bueno, mata a todo el mundo, inocentes y no inocentes. Te recuerdo que el primer juego de Kratos mató a uno de los suyos con un mecanismo y encima le sonrió. Es un puto psicópata, tío. Es un antihéroe total. Qué agradable es Kratos, dice Zeus. Dice, pero qué buen lavado de cara, el God of War. Dice, la salvaste porque la necesitaba. Exactamente, la salvé para atascar un mecanismo. O sea, usa a la gente, es un cerdo, tío, este hombre. El bitrate, socorro, dice. Cuando Cuando recarga recargas el Worms Necker. el lunes el Auti, el lunes lo recargo. Igualmente el Worm está muy baratito, ¿eh? Está, creo que está a 2 pavos, me parece. De hecho, mira, está pensando hacer el torneo del Worms, ¿vale? Pero me gustaría, a ver si podéis, ¿vale? Decirme si os funciona el enlace que os voy a pasar ahora, ¿vale? Porque lo estoy intentando hacer, lo del torneito, pero me pide que os tengáis que registrar, es que no sé, no sé si podéis ver el torneito. Esto es una prueba, esto es un test, ¿vale? No sé si podréis registraros, pero si os podéis registrar, me avisáis. Pero a ver si os puedo poner por aquí esto, tío. Vale, se supone que el torneo es este, ¿vale? Os pongo por aquí el enlace, ¿vale? He puesto un montón de test para que sepa que, como si fuesen participantes, ¿vale? Que son participantes fantasmas. Si os funciona eso y os podéis inscribir, podéis entrar al torneito, ¿vale? Si no, pues ya veré cómo lo hago. A ver, sigo. Hay que empujar a esto aquí, tira para adelante. El bitrate del PS Now, no. Ya sabéis que este tipo de juegos como Google Stadia, como los streams, ¿vale? Todo lo que sea movimiento de mucho, mucho movimiento en pantalla se suele sufrir mucho los servicios que tienen juego por streaming, ¿eh? Bastante bien se ve esto con toda la caña que hay en pantalla ahora mismo. Vamos, Sonia, empuja como anoche. Saltamos aquí. ¿Esto qué es? El mecanismo del puente está roto. Pues busca a otra tetona, la pone ahí y ya está. Y lo gira. ¿Y ahora qué hago, tío? Me hace falta otra mujer, ¿no? Para que me ayude a pasar, ¿no? Puedo mover esto más para allá, ¿vale? Torneo del Worms, Lady Warrior, del Worms Armageddon. Que mucha gente dijo que quería jugarlo. Digo, venga, pues hacemos un torneito. Que me caigo, que no veo una mierda con la sombra que no se ve. No pasa nada. Es que el cargo se cae solo porque es gilipollas. A ver, no entiendo para qué muevo esto, tío. Yo me acuerdo que en el God of War 2 no era que tú te caías y siempre Kratos se enganchaba al saliente de la plataforma, tío. ¿En este no lo hace? ¿O es que yo lo he soñado? Y eso nomás que lo hace Uncharted. Este hombre no se engancha nunca, tío. Se cae siempre. O sea, nunca, nunca se engancha a los salientes. Ahí. Vamos, Kratos, dale caña. Ahora quieto, no se mueve para allá. Ok, y ahora salto aquí. Y ahora hay que empujar dos veces esto porque el otro no funciona. O sea, hay que empujar este para acá. Pararam, pam. Dice, es que está mamadísimo ni cómo se engancha. Rompe la plataforma, ¿ves? Se cae y se la lleva puesta también la plataforma para abajo. Empuja, Kratos, empuja para abajo. Venga, dale, dale para atrás. Tíralo. Búscate a otra mujer, le metes el brazo ahí, se lo cortas y ya con eso ya podemos utilizar la palanca del brazo ese de pocho. Salta aquí. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Esto qué es este templo? Tan guapo. Estas puertas de oro, aquí hay mucho dinero, ¿eh? Empuja ahí. ¡Ay! Dice nada, nada, te confundí con una conocida, con quien conocida lo aquí. No deja unirse al torneo. No deja, ¿no? No deja, ¿no? Vale. Es que dijo, se pueden unir a partir de la página web. A ver cómo lo hago, ¿vale? A ver si luego me pongo con eso un poquito. Porque lo estoy mirando y digo, hostia, estaría guay tener ahí el torneito. Y lo vamos haciendo así de vez en cuando, cada día. Hacemos un par de partidas. Neko, si puedes mandar el link otra vez. Ojo, ya estoy escuchando más fanservice. Me parece que arriba hay fanservice, Sonia. 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 Esto lo puedo meter yo lo puedo meter en Twitch. Lo mismo están jugando al parchís, ¿eh? ¿Entiendes? Están jugando al parchís, ha sacado las dos un 6. Esta me la como yo, ¿sabes? Cuento 10. No, cuento 12, ¿no? Están jugando al parchís, seguro, hombre. O al dominó. ¿Esto qué, tío? ¿Qué juego he puesto yo, tío? O juego Afrodita. Mal estamos. Mal estamos aquí. Es el parchís, ¿no? Yo puedo jugar también al parchís, puedo jugar al parchís también. Y me como una.
No, me como una y cuento 12, ¿no? ¿Esto qué? ¡Ah, el parchís! ¿Ves? Están comiéndose las fichas ahí. ¿Esto qué es? Poma, le he pegado dos collejas a cada una. ¿Qué pasa? Ha pasado muchísimo tiempo. ¿Muchísimo tiempo? Aunque hayas dejado de ser el dios de la guerra. Sí. Podemos compartir mi lecho. No, el parchís. La oca. No he venido aquí por placer, Afrodita. Y Afrodita está buscando la oca. ¿Tienes idea de cuánto tiempo hace que no entra un hombre de verdad en mis aposentos? ¿En dónde? Esos puentes de ahí fuera están casi en ruinas. Zeus no quiere que ese estúpido mortal Dédalo deje de trabajar en el dichoso laberinto para arreglarlos. Ah. La cara de Kratos. ¿Es eso lo que tanto te inquieta? La cara de Kratos. ¿Estás pensando sin parar en esos puentes que hay fuera? ¿Esta escena es un poco forzada? Qué simples sois los hombres. Ah, y pues tú eres molista. El único que puede arreglar los puentes es mi marido. Y los dos sabemos que es un inútil. Escucha. ¿Qué? Te lo vuelvo a preguntar, Kratos. Comparte un sujetado antes, ¿no? ¿No te vas a quedar? Bueno, aquí habría que decir que no, ¿vale? Aquí habría que decirle que no, porque obviamente aquí estamos haciendo un uso ilegítimo de las mujeres, ¿vale? Yo creo que aquí no habría que dar. A ver, yo dejo a la gente que vote, a ver. Dice, obvio que sí, no muestra nada. Di que sí, 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 sí. Pero, güey, pero pues claro que joder, con la gente, soy unos cerdos de mucho cuidado. A ver, venga, sí. Vamos a ver el minijuego de este, de God of War este. Me hice el 1 y el 2, ¿eh? Vamos a ver el minijuego de este, espérate. El parchís, estamos jugando al parchís, ¿vale? Yo juego con las azules. Ve, yo juego con las azules, ¿ve? Azules. ¿Qué hacen las otras dos mirando, no? De Boyeur. A ver, este triángulo. Vale, este me como. Vale, vale. Aquí cojo una, saco un 6. Siempre es Afrodita la que se lo pasa bien. Pero ¿cuánto nos va a tocar? No, tu turno todavía no es. Es el mío. Estoy jugando con las azules. Mira, ve. Ahora hago así. Ahora saco. Cuento 12. Ve, le doy vueltas a esto para que me cuente 7. Luego, hago así para los lados un poquito. Tengo celos de Nuestra Señora. A ver, ¿por qué estás jugando la oca? Bueno, aquí si fallas, ¿qué pasa, tío? Si la cagas aquí, ¿qué pasa? Que se ríen estas dos. Y yo. Mira, a tomar por culo la rubia. La mierda la rubia, ¿eh? Por culo ya. ¿Esto qué? ¿RP o qué? No hay duda de que los dioses te han bendecido, Kratos. ¿Ah, sí? Ah, pues me da experiencia. Ah, que me da experiencia esto. Espérate, ven, que te ven. Vamos a jugar ahora al dominó, ven. Espérate. Venga, saco yo con doble blanca. Kratos. Espérate, hombre. Pero esto tiene límite, ¿verdad? O se puede utilizar todo el tiempo que yo quiera aquí. Busca detrás de su cama. Ahí hay algo. ¡Qué poder! Si solo con verme excito, tú imagínate. ¿Pero qué hace esta mujer? Pero... Ah, que se lo está explicando, ¿no? Le está diciendo que saque doble 6. ¿Ve? Doble 6 ahora. Ahora doble blanca. Claro, baraja ahí. Por los dioses. Tengo celos de Nuestra Señora. Más ligero, más ligero, Sonia. Vamos a reventarla, espérate, a ver si sale aquí más experiencia. Dame toda la experiencia que pueda, ahí. Ya está, venga, para adentro, fuera, aquí ya, carajo, da por culo. Venga, a la mierda. No hay experiencia, ¿eh? No hay duda de que los dioses te han bendecido, Kratos. Vale, bueno, me ha dado una, hija de la gran puta, porque me ha dado una. Yo es que sabía que no me iba a dar más, tío, porque en el 2 pasaba igual. No puedes farmear experiencia, tío, aquí jugando a la oca, tío, qué asco. Que mire debajo de la cama, dice, debajo de la cama no. ¿Y si la cojo y la uso para pa atascar la polea de del puente de allí? Los hombres y vuestra sed de sangre y de venganza. Sí. Habla con mi marido si es lo que quieres. Seguro que lo encuentras por ahí. Vale, pero yo ya te lo he explicado, Juan. Ahora busco a tu marido, espérate. ¿Eso qué es? Qué bonito portal, hija. Ya está, ya aburrí ahí diciendo, ¿eh? Pues ya está, me ha dejado aquí solita. Una pregunta, gente. ¿Afrodita que era la diosa del sexo o del amor? Era del amor, ¿no?
Al menos que yo sepa. Aquí es donde se funan los canales. Sí, zorro, aquí se funan. Que me he dado cuenta que de repente me ha reventado el chareo hoy de audiencia. Dice, ya te secó. Oh, me secó. Detrás de la cama, dice, baneado el Dani ya del tirón Valentín. No me baneen, por favor, aún no. Dice, hay algo. Solo ve por la cama de Afrodita. Esconde algo. Es la diosa del sexo. Ah, del sexo del amor. Espérate. Ah, del amor, ¿no? Es del amor, ¿no? Que muerde la cámara de Afrodita. ¿Diosa del sexo? No, es del amor. Creo que es del amor. Lo que pasa es que, claro, el amor, no hay amor sin sexo, ¿no? Suelen decir, ¿no? Aquí algo, ¿verdad? ¿Esto qué es? ¿Un dildo? No. Ah, el tablero del ajedrez, lo mejor, ¿no? A ver. Esto, Liga de Afrodita. Uy, la Liga de Afrodita comprada ahí en BDSM. Una empresa propiedad de Afrodita. Supera el juego para usar este objeto. ¿Cómo? Supera el juego para usar este objeto. No se pondrá la Liga de Afrodita Kratos, ¿no? Porque entonces va a estar divina. Va a estar divina, Kratos. Va a ser hoy. Mira qué guapo voy, chiquillo. Voy a de venganza. Matar aquí al Zeus. Matar al Zeus, amigo. Ay, el Zeus, que se lo voy a explicar. Le voy a coger la barba, Sahin. La barba del Zeus. Estaría monísimo de la muerte con eso. Espérate, me apago. Me cago en los coches que me caigo. Perdón. ¿Qué pasa? Pero este hombre, ¿quién es? Neymar, tío. Pero si eso no tiene altura, coño. ¿Cómo se ha matado, tío? Se ha matado dentro de la cámara de Afrodita, de verdad, tío. Tío, de verdad, ¿eh? Hostia, ¿eh? ¿Pero cómo se ha matado si no hay hueco? Ah, que saque por la... que saque por el hueco de la escalera, tío. O sea, mira, mira. Zorro. O sea, como te caigas por el hueco, te mata. No, esto tú te lo vas a poner después cuando me acabe el juego. Tú vas a estar divina de la muerte. Ahora sáltame, por Dios, Sáltame, me dijiste, sáltame. Ahí está. Mira, Kratos, y si lo haces con las alas abiertas, Sería como un palomo, serías como un pavo. Contoneándote, con las alas, Parte hecho, y coge ahora aquí el cofre. Se lo haces en plan furry, con las alas abiertas. ¿Esto qué? ¡Oh, los cuernos! Con los cuernos se lo dice Sonia. Mira qué bien, has conseguido 3 cuernos del Minotauro. Sacrificio aceptado. Y que me dan mejora de objeto. ¡Ah! La barra amarilla ha subido. Ah, mejora de objeto. Digo, a ver si me mejora la liga y me la pongo y ya voy totalmente para Fangoria. A ver, tira para acá. Tira para abajo. No, para allá. Bueno, pues para el portal ya, ¿no? Aquí no más nada. Aquí había 2 cofres, compi. La cámara, por favor, que no veo. Ah, claro. Me salto mucho, espérate. La cámara es una mierda, En esta parte. No se ve nada, tío. O sea, yo sé que aquí había 2 cofres porque lo vi antes. Los cuernos de efecto. Efectivamente, Sonia. Efecto. Copper ya hecho. Aquí más cosas escondidas, aunque no las veáis. Yo sí las veo porque tengo un ojo entrenado. Aquí no más nada. Aquí hay otra cosa más. Ahí está. La experiencia, cuidado, que después hace falta, No sé cómo carajo se ha matado este hombre cayéndose por el hueco de las calmeras. Estamos aburridas. ¿Puedo hablar con ella? Sí, ¿no? Le puedo decir que sí, luego jugamos a las E3, ¿no? O al Worm World Party, ¿no? ¿No quieres jugar más al Worm? No, dice que ya estás cansado de jugar al Worm. Que ya está pasada la campaña entera. Bueno, pues vamos para acá. Para adentro y... ¿Afrodita? ¿Afrodita? Sabía que volverías conmigo. ¡Kratos! ¿Que es la mujer de este? No creo, ¿no? Dime... ¿Ha conquistado a Afrodita a otro dios de la guerra? Por el... Le está un poco grande. Esposa. Yo busco el laberinto. Creía que solo buscabas la llama. Ese pedazo de pezón en la miniatura, dice Sieko. ¡No! ¡No, Sieko! ¡Aléjate de ella! ¡Aléjate de Twitch, que te banea! ¡Aléjate de Pandora, Kratos! Es por ti que ella está en el laberinto. Ah, que es la mujer por de este. Ti yo vivo en el infierno. Para mí que le está chica, esta mujer. No he hecho nada malo, Hefesto. Oh, claro que sí, espartano. Tú abriste la caja. ¿Qué habría yo solo hice lo que había que hacer. Claro. Está muy claro que tú no lo entiendes. Los males de la gran guerra no fueron fáciles de contener. Forjé la caja con un poder mayor que el de los propios. A las 6:30 empecé, Sieko, hace poco. A medida que el metal iba tomando forma. En este streaming hay más tetas que en Telecinco. De que solamente la llama sería capaz de protegerlo. Tenía cerradura. Solamente hacía falta una llave. Era la forma de recuperar la llave. Pandora. Creada a partir del corazón. La llave cobró vida propia. Pandora. Dice Daniel, ¿qué tiempos aquellos con este Kratos? Daniel, a todo el mundo le gusta más este Kratos que el de la Play 4, que el de las barbas de Ferraro. Yo la quería, espartano, y ella me quería a mí como un padre.
pues voy a buscar la novia, voy a buscar a tu hija, Zeus, ¿no? Cuando Zeus vino a llevarse la caja, preferí esconder a Pandora. Tu hija está chiquita. Le dije que el lugar más seguro para tener la caja sería la espalda de Cronos. Al fin y al cabo, ¿quién podría con él? Mentí. Lo hice por salvar a mi hija. Estoy seguro de que tú lo entiendes. Fue cuando tú conseguiste abrir la caja cuando se descubrió mi mentira. ¿Que lo mata? ¿Que lo mata? Zeus me torturó hasta que le conté la verdad sobre mi querida. Ahora se lo explico. Entonces se la llevó y me dejó solo con mi tormento. Yo llevo un año, chico. Un año, hace muy poco, que hace dos semanas por ahí cumplí el añito, creo yo. Ay, es que no lo entiendes. Es que no lo entiende, si la que no hay maceta. A la llama. ¿Entiende tú esto, dios herrero? Ojo, ojo. No va a haber nada que me impida destruir a Zeus. Pero si tú... Lo que dice la Sonia es verdad, por lo menos Pandora tiene ropa. Si persigues la muerte de Zeus, me gustará ayudarte. Tal vez. Sí, por supuesto. Necesitamos la piedra del Ónfalos. Con ella te haré un arma. Ónfalo, pisa, vaya nombre. Oh, pero no como esta. Esta arma será la recompensa que tú llevas tanto tiempo mereciendo. ¿Qué recompensa? La piedra yace en las fosas del Tártaro. Tráemela y te ayudaré. Ah, este es el que me hace el arma que me dijo el este, tú, el Pablo. Porque llevo las espadas de mierda, si yo quiero la... Ahí los cestus son la polla. Vale, me ha abierto este hombre aquí en la puerta, ¿no? Porque no puedo bajar. Ahora, vale. Baja por aquí así, mira, ñi, ñi. Y ahora cojo aquí y guardo partida. Por lo que puede pasar, pelotudo. A ver, graba por aquí. ¡Hola, Arce! ¿Qué pasa, Arce? ¡Hello, hello! Te has perdido un montón de tetas raras que han salido por aquí, tío. Porque este juego nada más que son God of Tetas. Del lado oeste. Bueno, Zeus. Porque no se puede dar a sí mismo, ¿sabes? Si no se lo explicaba a sí mismo también. Y mira, ¡ñau! Llevo jetpack, chaval, como el GTA San Andreas. ¡Ñau! ¿Te ríes? Vale, abre esto para curarme la vida entera. Ahí va. Boobs of War 3, exactamente, crueldad. Hoy es Tetas of War 3 este juego. Ya no salen más tetas. Ah, vale, ya no salen más. Entonces no salen más tetas. En busca de la redención, al morir su amo y señor, las almas de Hades están libres, pero siguen vagando sin cesar, no encuentran redención. Están las almas volando de toda la gente que ha matado, creo que Kratos, porque Kratos es una auténtica muerte en sí mismo. ¿Este quién es? Apártese de mi camino, por favor, venga, fuera. Me he curado de espanto. ¡Mira, Soryuken! ¿Ya ha muerto, cojones, de un golpe? A ver. Con el uppercut ya se muere, mira. ¡Sorry, ok! Sí, muere de un golpe. Abro esto. Las plumas, tú imagínate, Sonia, a este con las plumas y con la liga de Afrodita. ¡Ay, la más de mona esa! Con su carva puesta. ¡Ay, paloca tu carva! A ver, sigo, ¿eh? A ver, que haría por aquí. Dice Lauti, o abrimos en privado y yo le mando fotos de las mías. Y dice, ¿esto qué es? El que venga por las tetas ya se puede ir. Dice... El laut ya pueden dejarme a un vivo si queréis. Dice, también es una opción zorro, dice. Ay, Dios mío, qué bueno, tío. A ver, lo que me pareció un poco excesivo y una parte que sobraba era la muerte de esa mujer, tío. A mí me ha dado pena, tío. O sea, salvas a una tía que está la pobre ahí, semidesnuda, pidiendo ayuda, la ayuda de los perros y demás, y la llevas a un sitio y la usas como una palanca para atascar un mecanismo. No, cabrón. O sea, eso. Eso es muy, muy sobrado, ¿eh? Eso es muy sobrado. Ojo, este tío me acuerdo que era más dura que la puta que lo parió. Este tío era durísimo. Este tío era más duro. No sé quién es. Ese es matado. Otro matado y otro matado. Vale, tres matados y el gordo este. Ah, pero los puedo utilizar. Vale, vale. Vale, el truco es hacer el truco de la inmunidad. Recordad que cuando hacéis el enganche con el círculo, sois invulnerables al daño, ¿eh? Hacéis así, os tiréis para adelante. Coges a otro y repetís el proceso otra vez. Espérate, que como me pegan todos a la vez con el combo wombo, ya no puedo moverme. Ahí está, le pegamos otra vez aquí. Boom. Cogemos a otra, hacemos el truco otra vez. Pum. Cogemos a otro, le damos el círculo otra vez. Ahí está. Este es el truco guarro de este juego. No puedo pegarme, es inmune. No puedo morir. Inmunidad activada. Boom. Inmunidad activada. Ay, no, se ha muerto ya siempre. Inmunidad otra activada, le pegamos aquí, toma, pepaso, cogemos a este, pim pam pum, pam pim pam pum, me cayó el atún.
Cojo también a este, corre, pim pam pum, pam pum, pam pim pam pum. Qué asco de esto es un glitch como la copa de un pino. Yo creo que esto no se han dado cuenta los de Santa Mónica que esto se puede hacer en el juego, tío. Mira. Cuando estoy corriendo no pueden pegarme. Está muerto. Está muerto, tío. Con lo duro que es este bicho. Ay, que te moriste, que te rajo la barriguita. A ver, la barriguita que ha comido hoy, Uy, lentejas, Sonia. Qué buena las lentejas, tío. Ay, qué rica las lentejas. Ven para acá. Centauro de mis entrañas, me ha dado Sonia. ¿Habéis visto, gente? Centauro de mis entrañas. Dice, se murió la mujer, dice. Vale, ¿y no te dé pena el traductor? Sí, también, el traductor, el pobre que le reventó la cabeza contra el libro para que le tradujera las cosas. Es un cerdo, el godo, el dios es un cerdo, el Kratos es un cerdo. Dice, llego en el conquistador de Esquipea y dios del rayo usuario del Gorogoro, no mi logía del rayo y usuario... No, es el que está diciendo Sonic. Dice, otro matado y otro matado, dice. Que Kratos mata a todos, no deja ni uno vivo. Carvo o sexo. Carbo, sexo, War 3, más sexoso que nunca. Y ajá, Kratos tocando sangre de centauro sin morirse. Nah, hostia, es verdad. ¿No era tóxica la sangre del centauro? Mira. Shoryuken. ¡Ay, el combo! Shoryuken. Epa, cuidado. Mira, Shoryuken. Hola. Shoryuken. 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 Pam, 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 pam. Dios, vas pegándole puñetazo mientras cae, tío. Mira. Pam, 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 pam. ¿Y a ti qué te pasa? Que te piso en la cabeza. Yo me pasé el juego a puro Cestus. El Cestus está guapísimo, me está gustando mucho, ¿eh? Pero es que dice Pablo que hay un arma que te hace Cestus que es mejor. ¿Cuál es esa arma, Loki? ¿Merece la pena subir el arma que te daré Cestus o te merece la pena subir el Cestus de la muerte? Es que no sé, ¿eh? Tengo mi duda, ¿eh? Recientemente lo que es inmune a veneno. Es que, ¿por qué es Carbos War? Si no fuese Carbos War... ¿Y yo? ¿Dónde está Pablo, tío? Llamar a Pablo por teléfono, hombre, para que venga para acá. Que me explique. Aquí, arriba. ¿Puedo subir por aquí? Ah, por aquí sí puedo, vale. Aquí te vas a tener que enganchar, ¿eh, Carbito? Porque no puede engancharte. Pero porque este hombre no usa, porque nunca usa las manos, tío. Porque no usa las manos. Pero llega sobrado, tío. Porque no usa las manos este hombre, mira. Ahora sí, lo de las manos está de mal hecho en este juego, en el 3, ¿eh? En el 1 y en el 2 está mejor hecho, pero en el 3 está... cogido con pinza, tío. Pero con pinza está cogido, ¿eh? Lo hace cuando le da la gana, tío. A ver, dice... Diego, hemos sido descubridos. Y dice, yo me pasé el juego a puro efecto. Y dice, están bastante OP. Mira, nada, ni me tocaron subs de la élite de VR Chat. ¡Ojo, Serpia! Dice, el incesto. El incestus, dice. El arma de cesto es una putísima mierda. La usé 3 veces y no la volví a tocar. Ah, ¿no? Y dice, oh, Discord Danger, nada. Pues entonces, espérate. A mí es que me están gustando los cestos, tío. Me lo voy a subir, venga, vamos a subir los cestos. Espada del exilio, no. Arco del Apolo, subido al máximo. Garras de Hades, subido a nivel 2. Ah, que no está. Cestos de NMA, sí, tiene 1, 2, 3, 4, 5 niveles, ¿no? A ver, siguiente nivel me da daño aumentado y me da pelea cruel. Ok. Level up. Pelea cruel, L1 más cuadrado. Pelea cruel en el aire, L1 más cuadrado. Vale, siguiente nivel, 5000 puntos. Te da carga salvaje y rugido de Nemea. Ah, el rugido es el golpe ese que tiras para adelante que tumba a todo el mundo. Hostia, pues... Tío, me hago puro melee y voy a Cestus. Venga, vamos a ir a Cestus en este juego, tío. Que me está gustando el Cestus, que pega buenos puños, tío. Que parece el Street Fighter este, perdón. Daño aumentado, carga salvaje de evasión y rugido de Nemea, nivel 2. Siguiente, 5000 puntos, Sonia. Golpe aplastante y daño aumentado. Siguiente nivel, nivel último y máximo. A 8000 puntos me llegan, ¿eh? Rugido de NBA, nivel final y daño aumentado. Y fuerte como una montaña ahora, Sonia. Máximo level. A ver. Si hago así... Ah, que saco cadenas también, ¿eh? ¿Y si hago así, qué hago? Hostia, espérate, déjame verlo, ¿eh? Mira. ¡Tía, qué guapo! Pega de lejos, ¿no? Mira.
Hostia, mola. También es aéreo. Vale, y es también aéreo esto. Porque me has cambiado de arma, tonto polla. A ver, mira. ¡Ah, qué guapo! ¡Hostia, mira! ¡Hostia, te lanzas en aéreo, te lanzas al suelo! ¿Y puedo combinarlo con esto? ¡Oh, qué guapo! Vale, 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 mola, mola mucho esta arma, está guapa. Es el meta, dice Loki. Está guapa esta arma, tío. Me ha gustado, vamos a probarla. También puedo engancharlos con el círculo, a los enemigos. Quiero un enemigo para probarlo. ¿Quién quiere? Esa gente no, que vuelan, coño. Yo quiero algo que esté en el suelo. Eso está volando. ¿Esto qué es? ¿Un puzzle? Mira, este quiere. Ven, ¿tú quieres? Ay, coño, me he equivocado. Toma. Pero... No puedo, creo que no puedo. ¡Pon! Otra vez. ¡Pon! Y... ¡Pon! ¡Pum! ¡Sorry! ¿Ya ha muerto? ¿Ya ha muerto esto? ¿Cuánto pego? Ya le quitan la cabeza, tú. Vale, le queda la segunda parte. ¡Fuego de cobertura! ¡Fire in the hole! ¡Fire in the hole! ¡Fire in the hole! Le he pegado con la explosión y le ha dado igual al mantícora este, ¿vale? A ver, espérate. Toma. ¡Bum! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pum! Déjame moverme, que no puedo moverme. Ahí va. ¡Pum! ¡Idiota! Toma. Ya está. Muerto, Sonia. Muerto. Le cojo de la barba así un poquito. Y le meto una cuchilla. Ahí. ¿Muerto? No, aún sigue vivo. Vale, voy a focusear nada más que a ese, ¿vale? Un poco de cobertura. Ahí está, explota en la cara. Ahora le pego aquí puñetazos en la cara. Buena. Lo aplasto. Dios, lo que pega esto. Mira. Toma, imbécil. Ya ha muerto el otro, tío. Hostia, qué pesado, tío. Quítate la cabecita, amigo mío. Thor, you can... No. ¿Y las vueltas hechas? Me he probado. Dios, la hostia esa quita un montón de vida. Este ahora sí que está muerto, la verdad. Hasta aquí llegó tu vida. ¡Ay! Sonia, ¿has visto lo que pega esto? Mira. Ah, ¿le puedo hacer stun con la flashbang? A ver. ¡Throw uno, flashbang! Ahí no me ha dado, pero bueno. Ven. Toma en la boca. ¿Quiere otro? Toma otra vez. No. Y ahora. Toma otra vez. No. Y. ¡Pam! ¡Ay, que se muere! ¡Ay, que te pelo la barbita! ¿De dónde es lo de Sonia? Dame contexto. Es Daniel Targaryen, tío. Que siempre ha estado aquí en el canal. Desde que yo era muy chiquitín y nada más que tenía tres bigware por ahí. Y ella era uno de esos bigware. Entonces siempre que hago cualquier cosa le pido permiso a ella. Métele con ataque giratorio, ¿vale? ¿Ese? Sí, a ver, espera. Pero ahí. No, es que tiene que estar cerca, si no. ¡Hola! Pero no te vayas, coño, que eres un cobarde. Que no pasa nada, que no duele, hombre. A morir. Ya se ha muerto. Adelante. Le cogí. Aquí. Círculo. Y... Dice, buenas, Neko, hombre. Muy buenas, ¿qué tal, hetero? Hello.
¿Qué tal? ¿Qué pasó? Heterosexual a proporción, chaval. No, por opción. Por opción, vale. Yo digo proporción. Yo me invento los nicks, tío. Estoy como Necodina. ¿Qué tal, tío? Heterosexual por opción, chaval. Es verdad, puedes es opcional, ser heterosexual. De hecho, Loki también es heterosexual frágil también. Vamos a abrir esto. Ahí está. Por aquí. Entonces me caía mal. También le caía mal la Sonia a Jason. A mí la Sonia cuando yo era pequeñín decía que yo le caía mal porque yo no hablaba con nadie. Yo por aquel entonces no era streamer. Yo ya sabía que yo los streams solo hablaba poquito, ¿vale? Os estoy viendo, os estoy escuchando, pero solo está atento al stream, no al chat, ¿no? Al chat, a no ser que sea algo importante, no me meto, ¿no? Hombre, porque tú eres más sexualidad de farolas. Entonces la farola es... ¿Cómo sería farola? ¿Sería farola sexual? No, sería farosexual. Me caías más los dos. Ve, a la Sonia a todo el mundo le cae mal, tío. Qué Sonia más mala, como la cuerda mala, tío. ¿Esto qué es? Esto no será un puzzle, ¿no? No, que va. Mi prima la de corte. Esto es un puzzle, que sí. Se ha abierto arriba algo, ¿eh? ¿Y se lo doy a esto? ¿Qué es lo que abre? A cojones, que parece que está levantando la persiana de mi cuarto. Pisa, que está más duro. Dale ahí la persiana, que está ahí oxida, Sonia. ¡Ay! Se abre esto. Bueno, pero es que no sé un carajo. No sé qué se está abriendo. O sea, yo sé que se abren algunas cosas, otros no. Vale, esto tiene buena pinta. Porque puedo saltar por aquí, pero ahora no puedo saltar ahí. ¿What? Vamos a ver. ¿Y si empujo esto, qué pasa? Se cierra y se abren otras. Pero vamos a ver. Cuidado, ¿eh? ¡Roxy, guapísima! ¡Roxy, muchas gracias por el rey! ¡Roxy, bienvenidos todos al canal, gentecilla! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos todos al canal. Denle un follow fresquísimo ya a Roxy, que estaba ahí jugando al Scarlet Nexus ese fresco, que la estaba antes ahí comentando las cositas. ¿Qué tal, Roxy, guapísima? Muchas gracias por el rey. Bienvenidos a todos los que vienen de parte de Roxy. Roxy, ¿te has perdido un streaming de los God of War 3 que ha empezado? No, luego lo puedes ver, ¿vale? Pero te vas a hartar de Beteta. Tetas of War se llama el juego, no más que tetas. Y la Afrodita yo le dije de jugar parchi, pero no quería jugar parchi, quería jugar a la oca. De hecho me tocó la oca y mantén pulsado L1 y pulsa el círculo para agarrar a la arpía. A ver. Y no llego, no llego, pero ni loco, vamos a ver. Ahora sí, toma. 1, 2, 3, no llego, ¿no? Y se murió la arpía. Espérate. Tendré que subir por aquí. Arpía, sigue para arriba, sigue, ve. Para arriba, arpía. Arpía, salta conmigo. La arpía esta no sé yo si me va a llegar. Llego. Quítate. Vale. Ahora me engancho aquí, salto aquí, salto acá. Ay. Salto aquí. Y empujo esto mismo, ¿no? Es que no sé. ¿Para qué carajo he hecho esto? Vale, se abre. Arpía, por favor. Arpía. ¡Arpía, no! Me caí. Puedo empujar el otro, pero no sé para qué. Espérate, pégalo. Salta. No, pero no salte todo. Espérate. Que este hombre es la polla. Está pegando unos tirones. El PC Now, que me estoy cagando flipando. O sea, ¿veis los parones que pega el PC Now, loco? Tira. No llego. Se ha abierto la mierda esa. Tienes que hacerlo cuando se cierra. A ver. Una. Joder. Esta parte es un coñazo, ¿eh? Esta parte es un coñazo de mucho cuidado, tío. Ahora salta que llega. Sobrado. Ahí está. Y ahora tendré que saltar en la plataforma que se va a abrir ahora. Ahí está. Salto aquí, salto acá. ¿Y ahora qué coño hago? ¿Salto aquí? ¡Joder, tío! A ver, que leo el chat. Dice, pero es algo que metes a OBS para transmitir de Poseidón. Le pregunto a Daniel, pero de acá, de que me lea, del canal de Ross. Y quiero saber qué es y cómo se hace el que Poseidón. Dice, está ocupadillo ahora, que metes en NIP, pero qué genial eso. Soy Voz Esponja. ¡Ah, Voz Esponja! ¿Qué tal? Muy buena, tío. Tiempo de sembrarte por aquí.
Y está el Auron con 100k, dice, fue pero super guay llegar a saltar cuando lo vi. Daenerys es una crack, dice, no sé cómo lo hace. Dani, ¿cuánto tiempo te llevó pasar la parte del Go 1 de los tubos con espinas del Hades? Yo me acuerdo de la caja, tío, que había que empujar una caja con un tiempo o si no te mataban los pinchos. Dice, Dani, escúchame, dice, hiciste una promo visual, ¿cómo lo hiciste? Ah, eso sí, eso es una cosa que se llama, es una página distinta, ¿vale? Mira, si quieres te la paso por aquí, ¿vale? Lo de las promos me lo enseñó, creo que fue el canal, no sé si fue de Nito o uno de esta gente, no me acuerdo quién fue. Pero se llama Pixel Chat, ¿vale? Se llama la página. Luego coges la fuente, la pones en tu OBS y te sale, ¿vale? Y ahí puedes hacer, ahí está, esa es la mía, ¿vale? Yo uso el servicio de esa gente, de Pixel Chat. Tienen varias cosas, ¿eh? Pero yo nomás que uso la promo de esa gente. Si lo queréis usar, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Es el que uso yo, el Pixel Chat, ese fresco guapo. Quillo, Poseidón, escúchame, ¿tú te has hecho el juego? Porque esto no sé yo cómo carajo hacerlo. O sea, de verdad, ¿eh? Estoy aquí pegando salto como un gilipollas. Pero es que esto, mira. Yo me quedo aquí arriba. Ahora, salto aquí también si quieres. Ah, vale, que puedo ir por aquí sin tener que saltar por allí. Ah, espera, que creo que ya lo cogí entonces. ¿Y si hago así? Pero no llego, ¿y ahora qué hago, cojones? Es que me faltaría una polilla de esta voladora. ¡Polilla! ¿Pero por qué no viene para acá la polilla esta? Ya cogí. Vuela, volando. No, hijo de puta, que me cae. No, me caí. Vale, eso como es. Hostia, qué difícil, tío. Tienes que hacerlo justo, tío. Es muy justo, ¿eh? Yamir de la... De la Zeus. Yamir, ¿qué tal? Muy buena. Gracias por el follow. Bienvenido al canal. Hello, hello. Gracias, abracito. De nada, Poseidón. Dice, para ser yo la vieja, soy la que más memoria tiene. Manda huevo. Sonia, pero que... Que tampoco eres vieja, ¿o eh? ¿Qué quiere que te ponga el doblaje de para hacer yo la más viejecita? Soy la que más memoria tiene. Manda huevos estos jóvenes de hoy en día. Dice, bro, me voy que tengo que hacer tarea del hogar. Ok, hetero, tío, que te sale, loco. Pásalo bien. ¡Es polilla! Dice Nachito. Bienvenido, Yamir. Dice, es complicado, pero se hace con paciencia. ¿Eh? Promete hacerte promo hoy la nochecita, dice Poseidón. Ok, Poseidón, tío. Yo no tengo esa voz. No, ya lo sembré. La voz típica que le ponen siempre a los doblajes de... ¡Ay, ay, 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 ay! Muertos del sitio este. Este sitio es una mierda, ¿eh? Es que... ¿Pero por qué no se engancha este hombre? A ver, salta aquí. Vale, ahora tengo que mirar cuando... Todavía no, espérate. Esperamos. Vale, se mete para adentro. Y ahora... ¡Ven! Sí, volando. Empuja como no sé. Ahí está, ahora sí lo he hecho, ¿eh? Dios, complicado, tienes que ser súper rápido. Tienes que sincronizarte mucho con las platforms estas, ¿eh? Y ahora empujo esto como anoche y ya está, ¿no? Y para adentro. Ahora ponte el liguero de las roditas. Qué abierto, tío. La puerta de Poseidón antiguo. Las puertas del Olimpo. O la puerta del garaje de mi casa. ¿Esto qué es, Guillo? Ah, hostia, ese es el inframundo ya, a lo lejos, lo que se ve. Hay un punto de guardado, campeón. Quítame ya la puta mierda de las espadas, que no las estoy usando, que tengo esto, que es la polla. Mira. Hace guata. ¡Hata! Chaval, qué guapo la arma esta, Tía, pues me gustan estas armas, Loki. ¡Ay, Sonia! Un batabote de tita popera, para americano. Ahora sí, un pollito, Sonia, mira. El pollito pío. Ahí tengo ya el maná. Me voy a guardar aquí la partida, antes de que pase cualquier cosa y explote la consola. Que ya sabéis que la PlayStation 4, cuando se pica, hace un ruido increíble y puede reventar. Dice, yo sí que soy anciano. ¿El Smiley es anciano? Es anciano, es un venerable ya, Smiley. No, hombre, no creo. Ya sabéis que la edad es tan solo un número, ¿eh? Dice lo que Poseidón, Sonia, eso es el tártaro. Ah, el tártaro. Dice, el inframundo lo pasaste hace ya mucho. Ah, está fatada, ¿eh? Yo qué sé, es que yo me confundo. Cada vez menos para los 3K. Ya queda poquito para los 3K. Ya queda poquito, nos hacemos grandecitos, Sonia. La fama me espera. Ay, coño, ¿esto qué? ¿Esqueleto? ¡Qué guapo los esqueletos, tío! ¡Hostia! A ver, mira el esqueleto, mira. ¡Gol! Mira. El esqueleto volando, Sonia, espera. ¡Ay! Tío, ¿os acordáis de una película que se llamaba...
Jason y los Argonautas, y había esqueletos. Era una película muy antigua, pero había esqueletos así que se movían, que cuando yo era pequeño me daba un montón de miedo, porque se movían como los del Golden Axe, ¿sabes? Así en plan, qué guapo, tío. Exactamente como los del Golden Axe, Loki. Ay, que era Jason, ¿no? No, no, como que no, como que Jason. No, no, yo digo Jason, coño. Aquí la gente en inglés. Jason y los Argonautas. No, no Jason. Jason, eso es para la gente española. Aquí. Creo, ¿esto qué es? Fosas del Tártaro. El lugar donde tuvo lugar la legendaria gran guerra entre dioses y titanes. Tras su derrota, los titanes supervivientes fueron expulsados de aquí por toda la eternidad. ¡Qué miedo! ¿Tú dices Homero o Homer? Yo Homer, porque yo soy en español. Aquí sí dice Homer. Homer J. Simpson. Homero para Latam. ¿Esto qué? Y se la lleva, va corriendo por aquí y se la aplasta la cabeza contra la pared. Sigue corriendo, va para adelante y lo lanza contra la pared y lo mata. Y este lo truja ahí, ¿eh? ¡Pum! Trujado, chaval. Y... Y te hago así. Ah, que ha muerto ya. Vale. Estoy todo roto con esta arma, Loki. Jason, que no, que es Jason. Dice Homero, tío. Qué rabia cuando Dani lee solo medio mensaje. Que lo estoy leyendo todo, coño. Si te estoy leyendo, si el que más hablaré tú, joder. Dice, tú dices Homero o Homer. Yo digo Homer. Para el escritor de la Odisea, pues eso, Jason es Homero. Tío, qué rabia que dice que no le leo, ¿sabes? Dice Homero Simpson. Homero Simpson, eso será para los Simpsons, claro. A ver, que Jason no entiende, no entiende. No tiene ni puta idea de lo que está hablando. Tío, ¿por qué se peta tanto al PSNOW, tío? Qué asco de servicio, coño. Tú, ven aquí. Fuera, fuera. A volar. Mira, se ha chocado contra la pantalla como el Smash Bros. Mira, mira. Game. Mira, Lexi, se traba solo porque no sabe qué está, que está leyendo. Que sí te estoy leyendo, que yo digo Homer, no Homero. Y en vez de decir Jason y los Argonautas, pues yo digo Jason y los Argonautas en inglés. Fuera, 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 fuera. Tú ven aquí. Toma, toma. Y tú, pin, que pon, que pan. Y los puños están super over, tío. Esto es un salto de fe, ¿no? Tiene pinta. Volaré. Ahí está. PSNOW está muriéndose por segundo, gente, tengo miedo. ¿Qué pasa? ¿Es Gaia? ¿Es Gaia? No, no, sí. ¿Está viva? ¡Está viva, Sonia! Ah, es la mano de Gaia. Ah, coño, vale. ¿El asesino de Gaia pisa mi tumba? ¡Cronos! Sabía que fuiste tú quien la mató, espartano. Pero no está grande, ¿eh? El calvo es mucho para ese RTX. Jaro, jaro. Y era la mano de Gaia. El templo de Pandora, el miedo hizo presa en Zeus. Me desterró a las fosas del Tártaro. Los dioses me encomendaron matar a Ares. Correcto. Tú mataste a Ares porque ansiabas tomarte venganza. Me acogió. Esta vez no vas a recibir el castigo que te mereces. ¡No! Que me truja otra vez como nerdo, qué pesado eres. Que me deje, pa, con moco ahí metido entre los dedos, que me dejen pa. ¿Qué? Que no me trujo, que me deje tranquilo. Toma, nerdeo. ¿Ahora qué? Hostia, un padrastro. Eso sí que duele, chaval. Dios, te he jodido, ¿eh? ¿Feo? No, no, no puedo pegarle. Que no me truje. ¿A qué te hago otro padrastro? Que eso te queda con eso ya otra semana, ¿eh? Toma. Ahí tiene otro. ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Te ríe? ¿Te ríe? ¿Qué tengo que hacer? ¿Saltar, no? O algo, ¿no? Es que no sé. Me parece que tengo que hacer algo. L1. Vale, L2 pulsado, mantén y suéltalo. Ah, flashbang, vale, flashbang. Pero bueno, flashbang. Coño, no vuela nada. Mira. Oy. Qué espectáculo, Sonia. Che, la verdad es que eso está guapo.
Esto de ir por el sitio este del bicho este. Una, dos, tres, para abajo. Hasta luego. ¡Vámonos! ¡Salimos! Bueno, casi con pleno, tío. Nada. Estoy aquí jugando los bolos. Qué OP está este ataque. Este ataque está rotísimo, por favor. Venga, fuera, pim, pam, pum, ya tú. ¿Quién queda vivo? Nadie, ¿no? No veo un carajo, Sonia, ahora. Violeta, por favor, déjame en tranquilo. Ven para acá, ¿tú quieres estudiar matemáticas? ¡Matemáticas, hijo! ¡Matemáticas! Arriba. Salta, salta. Sí, qué guapa la parte esta, ¿no, tío? Vas escalando. Me recuerda mucho a Corea de un juego llamado Shadow of the Colossus, tío. Era guapísimo, tío, ese juego. Que yo no estoy gimiendo, crueldad, que yo no estoy gimiendo. Y dale los ojos, dice, epic moment. Es épico, ¿eh? Soy el griego, no me des lecciones del hombre griego. Deja en paz, Crono, dice. Joder, dice, le tomaste una foto con flash sin avisarle. Oche, qué putada, tío. Yo tengo fotos de un amigo mío que le pegué sin... O sea, con el flash puesto, ¿eh? Con el flash puesto en la cara. De Luis, o sea, mi amigo Luis, tío, con la cara al pobre, con la se ve la cara ahí de ¿qué pasa, Dani? De no saber qué carajo está pasando y luego lo dejé todo ciego, tío. Y dice, ¿para qué me hace una foto en mis ojos? Digo. Y tengo la foto guardada de cuando se la saqué sin saber la cara que tenía con la boca abierta, ¿eh? Oigo, bueno. ¿Esto qué es? ¡Qué asco! Tiene barrillo. No, que me coge, que me deje tranquilo. Soy inmune. No puede cogerme, casa. ¿Qué hace? ¿Cómo son gapos? ¡Qué asco, hijo de puta! ¡Guarro, eh! Voy a tomar un esqueleto. Esqueleto. No puede pegarme, es inmune. Tiki, 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 tiki. Ese, tío. Ese es Luis, tío, diciendo que mala eres, tío. Qué mala eres, tú eres más mala que la cuerda mala. Le dejaste la cara de nabo totalmente, tío. Ey, King Leonidas, ¿qué pasa, tío? Muy buenas tardes, hello. Dice, Rubius, no seas malo. Que no, es malo, hombre. ¿Este qué hace? Tío, ¿me quiere dejar en paz? Déjame jugar. Quita la mano de ahí. Pum, pim, pam, pum. Me encanta usar esto. ¿Qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado ahí? Este juego se está bugueando por segundos, tío. Pégale. Te voy a hacer pupita en el dedo. Pupita sexual en el dedo, Sonia. Que te hago un padrastro que te va a cagar. Dios, eso tiene que doler, ¿eh? Ay, Sonia, la uña. Serás hijo de la gran puta. Me acabo de decir ahí. Estás tú que yo esquivo eso. O sea, a la velocidad a la que ha caído. Bueno, si hago la inmunidad... ¿Dónde está el esqueleto? Aquí. ¡Inmune! Joder, tío, que lo hace justo timeado cuando voy a hacer el golpe, tío. Qué asco de... mongolo este. Venga, tramposo, follero. ¿Inmune? Ahora. Vale, pégale. Yo, ¿cuántas hochas hay que pegarle a este para matarlo? Nada, tiempo, tío, es muy lento. Es que es muy lento cuando haces la esquiva. A mí me parece que el movimiento que hace Cronos está un poco mal hecho porque no te da tiempo, tío. O sea, la esquiva que tienes tú es más lenta que cuando cae la mano. O sea, mira, ¿ves la sombra? O sea, te pones aquí, pero cuando tú estás pegando yo no puedo cortar el movimiento, tío. O sea, no sé qué hace ahí, O sea, no puedo pegar. Si pego, ya no puedo hacerle nada. Pongo aquí otra vez. Cae la mano. ¿Y ahora qué hago yo aquí? Es que no sé qué hago. ¿Qué hago? ¿Le pego al dedo? No le hago daño nunca. Adelante, corre. Fuera, fuera. Paso, que voy ardiendo. ¿Ves? Sale la sombra, te quedas aquí quieto, pum, cae otra vez. ¿Y ahora qué hago? Si no le puedo pegar. Ah, vale, ya. Va a dejar subir por aquí, ¿eh? Joder, cojones, lo he intentado 40 veces. Oye, qué guapo la parte esta, qué guapo esto. Zonia, eres qué guapo. Zonia, mija, con los muertos del esqueleto ya. Por culo. Eres un guerrero muy, muy, ¿qué ha dicho? No me haga nada. ¡Ay! Zonia, que me caigo. Ya estoy bien. ¿Te ríes? Pues toma, mira, espérate. Throwing, flashbang.
Vale, y ahora para arriba, ¿no? Será, ¿no? Paso, que voy ardiendo. Venga, para abajo. Venga, tú. Esqueleto, ven aquí. ¿Qué haces tú? Venga. Para abajo, para arriba. ¿Dónde va el esqueleto? Ha ido para arriba, ahora viene. ¡Ay, mis ojos! ¡Mis ojos, Sonia, las gafas no me hacen nada! Vale, para arriba. Este que hace aquí, venga para abajo. Venga, para abajo ya, venga para abajo, coño. Espérate, voy, vale. Arriba, lo han marcado arriba. ¿Estás por aquí en alguna parte? ¿Para dónde voy? No. Ah, coño, que puedo volar y todo por arriba. Vale, ¿y ahora qué hago? Por aquí, para la derecha otra vez. R1, salto. Y a calvear, Sonia. Se murió Calvito porque no saca las alitas cuando levantas el dedo del X. Espera, espera, a ver. Salta, esto, salta, X pulsado. Y te cae como una palomita. Para abajo otra vez. Vale, espérate que este hombre ya sabéis que no sabe engancharse, ¿vale? Tiene que llegar de sobra, si no el tonto nabo este no es capaz de llegar arriba. Salta, abre las alas y ahí está, ya llega. ¿Este quién es? Qué guapo este, ¿no? ¡Ay, bien, bien, bien! ¡Se la lleva corriendo para la banda y golazo! Coge otro esqueleto, sigue corriendo por aquí. ¡Sorry, ok! Coge, esqueleto sigue corriendo. ¡Ay, no! No quería chocar contra la pared. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pim, pam, pum, pam, pum! Este muerto ya. Ta 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 ta. Quítate, quítate. Vete para acá. Y oh, wey. Bueno, bueno, paren el combo, paren el combo. Ahora, cógelo. Y adelante, pam, 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 pam. Pum. Quiero cogerlo y no puedo porque está delante el otro. Ahí está. Una, dos. Y abandone usted el barco. Ay, gracias. Tú también vas a abandonar el barco, ¿eh? Venga. Ah, ven tú conmigo solo, verás lo que pasa, mira. ¿Has visto lo que pasa? Mira, mira. ¿Has visto los combos? Mira, aquí demás, mira. Y aquí demás, mira, ven, ven. Ya se pega así, mira, se pega así, ¿ves? Y luego se pega así y luego coge el mango y es así, mira. Hijo de puta, me lo ha quitado. No me lo quite, ¿eh? Que es mío, entra para acá. Mira. Ahí. Ahí y luego. Ahí. Y ya está. Dice, ¿cómo no le duele que le clave las espadas? No sé, este hombre es que es más duro. Esto es porque va al gimnasio. Se toma batido de fresa, de estos de vitamina. Y proteína. Y minerales. ¿Y esto qué es? ¿Eso qué es? Corazón. ¡Ah, cristal! Lo puedo romper con esto, ¿eh? Lo puedo romper con esto, tío. Te voy a romper las cervicales. Acabo de lanzar ahí al vacío como que cuadro. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¡Ya, qué guapo! Estamos todos aquí escalando, mira la mano, ya. Qué chula la parte esta, ¿eh? Te voy, esqueleto. Fuera. ¡Hadouken! ¡Hadouken! Cogemos esqueleto, que salimos corriendo y lo estampamos contra la pared. Cogemos otro esqueleto, salimos corriendo. Y adiós. No, por favor, no. Estoy fuerte. Fuerte. Este habla mucho, sí. Hablas mucho, socapucho. Hostia, te acaba de meter. Uy, loco. Te acaba de meter toda la espada por la mano. ¿Qué quieres tú? ¿Dónde estoy? ¿Dónde has ido? Ah, sabes dónde estoy. Mira. Toma y ahora toma. Venga, por abajo. ¿Fuera? ¿Cobarde yo? Espérate, ven a ver. Ven para acá, ven, cobarde tú. Ven para acá que te lo voy a explicar. ¡Ay! ¡Ay! ¿A dónde voy? Ah, vale. ¡Hoppa! 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 Easy peasy. ¿Por qué razón huyes, yo huyendo? No. Estoy por aquí matando los esqueletos que me sacan. ¿Qué hace? ¿Que no veo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me mata el humo? Tío, si estoy tan solo pegándole a los bichos. No me dejan ni siquiera pegarle a los enemigos. Vale, entonces a correr. Venga, corre, corre, corre. Que viene el humo. No tienes escapatoria.
Ahí va. ¿Esto qué es? ¡Esqueletillo! Esqueletillo murió, esqueletillo. Esqueletillo se rompe, esqueletillo. ¿Yo por qué los esqueletos echan sangre, Sonia? Loki, Rod. ¿Qué tienen? ¿Vasos sanguíneos los esqueletos? Porque yo no veo que tengan mucha carne, vamos. Son todo costillas. ¿Este quién es? ¿Quillo? Qué guapo, parece el golem de carne del Diablo 2, chaval, qué guapo, mira. Y ahora golem de carne, Sonia, qué chulo. Toma. Bon. Bon. Cojo a este. Cojo a este. Y le meto una paliza con el truco del almendruco. Coja otro, coja otro, haz el truco. No, no lo mate, que si no me quedo sin armas. Que esta gente son mis armas, tío. Coge a este, tíralo para adelante. Ahí le he pegado. Y ahora cógele más. Ahí está, coge otro. Tíralo. Coge otra vez. Buenísima. Buenísima, está muerto. Ven aquí, ven. Toma. Ah, me puedo montar encima de él. Vale, vale, es un reskin del... del otro, vale. ¿Y ahora qué hago? Hostia, le he abierto la parda. Pégale, pégale la espalda, pégale. Te parto la espalda. Toma. Está guapo esto, Sonia. Este combate está guapísimo, ¿eh? Pero todos los combates son mejores que el 2 contra los jefes. Son muy dinámicos. ¿Veis que cambian mucho las cosas? Mira, 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 Sonia, mira, mira. Mira, ¿pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué me tira? Pero si ni siquiera he podido defenderme de eso. Ni siquiera salió nada. Yo no he visto nada. Sonia, me ha tirado como una mierda, tío. ¿Pero por qué? ¿Por no estás muerto? No, no, eso no, ¿eh? Eso sí que no, eso sí que yo no te lo compro, ¿eh? A mí los truquitos y las trampas no, ¿eh? Yo no he visto nada, yo estaba tan tranquilo viendo la cinemática, se ha muerto el muñeco solo. Y me ha tirado para abajo. Toma, pim, pum. Solo Ryuken, combo wombo. Combo wombo. Ya está muerto, tío. Lo que pega el combo wombo, Loki. El combo wombo mete... para acá, ven. Ábreme aquí la verruga que tiene la espalda. Ahí está, y ahora. Ahí, a ver, espérate, ¿eh? Porque creo que aparece una cinemática con un quick time event de un segundo y medio. Ya le he dado. Ahora te va a caer tú, por carajote. Venga, para abajo. Dame el ojo ese. Venga. Bajamos. Venga. Última planta. Dame el ojo. Qué guapo, ¿eh? Para Play 3 esto era caña, ¿eh? ¡Ay, que me come! ¡Que me comió! Ah, no, está comiendo otro. Hostia, en medio dentro del estómago de él. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? Qué guapo, ¿no? Te ríes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero... me tiran en un sitio, no se ve un carajo, de repente se que se carga y se traga un gargajo, hace ahí y se lo traga y me cae el gargajo y me mata. A ver, que yo, me tienes que decir qué tengo que hacer, porque es que no sé, yo caigo. No. Vamos a ver. ¿Esto qué es? ¿Qué es eso que sabe que cae abajo? ¿Pero qué hace? ¿Pero por qué se cae? ¿Qué hago ahí? No puedo bloquear, ¿no? Ah, todo aquí para abajo. Vale. Tengo aquí para... Qué raro, ¿no? Vale, bajo entonces, venga. Pam, 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 pam. ¿Esto qué es? Ah, pam, 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 pam. ¿Tiene usted un poquito de ardentías? ¿Se siente usted con estreñimiento últimamente las últimas 4 semanas? Tómese un poco de Kratos por la mañana y se sentirá como un ruiseñor. Vaya usted al lavabo. Le estoy haciendo un poquito así de ardentía. Eso es ardentía, Sonia. Eso es lo que pasa cuando yo me comí el sushi ese de Salón Manga. Este igual que yo, mira. Que dije, hijo de puta, esto no es sushi, cabrón. Y le ha sacado, hostia, le ha sacado una piedra de un cólico nefrítico, ¿eh? Así estaba yo cuando llegué a urgencia. Estaba, ¡ah, hijo de puta!
Ah, ya tienes lo que buscabais. Ah, no, pero eso no es. Has obtenido la piedra de Onfalos. Ah, la piedra. Eso fue lo que le salió a mi médico, Zonia, cuando yo fui al médico por la. Por el cólico nefrítico. Le salió al tío. Has encontrado la piedra de Onfalos, ¿ah? Me cago en los muertos, tío. Mira yo. Sí, igual que yo, cojones. Eso le dije yo también al médico. Ahora déjame, vengo a mi casa ya. ¡Ay! Eso duele un montón, ¿eh? Eso duele más. No, pero tú tienes que morir, ¿no? ¿Tengo que matarlo, Sonia? No, ¿no? ¿Lo mato? Yo voy a hacer como dice Sonia, matarlos a todos. Mátalos a todos, líbrate de ellos, de sus padres. ¿Qué ha pasado? No sé si os habéis dado cuenta de este juego que tiene unas cosas súper mal hechas, ¿vale? Estoy pegándole con el cuadrado, ¿vale? Porque tengo una tecla que es el cuadrado para pegarle en el corazón que tiene, en el núcleo, ¿no? Le pego en el cuadrado y aparece un Quick Time Event tímido, un Quick Time Event tímido diciendo X, ¿sabes? Y como yo estoy pegándole con el combo al cuadrado, pulso al cuadrado y te mata. Este juego es así, ¿vale? Este juego es así. Estás muerto, crueldad. Atentos, ¿eh? Atentos, Quick Time Event, mira. Atentos, ¿eh? ¡Hola! Y estás muerto, crueldad. Estás muerto. Ahora es cuando se ve que puse cuadrado. Venga, ve. Es que tienes un microsegundo para hacerlo, ¿eh? Ahora sí. Te mata solo. Hostia, ahora sí que está muerto. Ahora sí que está muerto. Mira qué ducha de sangre. Mira qué volcán de sangriento. Todos deben morir. Ah, Pandora. Ahí está Pandora, ¿no? Ahora sí que no puedo hablar, mira. Se ha quedado. Un batapop. Terepipa popera. ¿Y le puedo partir los dientes? No. ¿Qué te pasa, hijo? A ver cómo están por aquí los mocos, Zonia. Límpiate los mocos, lo que tiene que hacer, gilipolla. Toma la nariz. Pues cerdo, y ahora. Hora de la muerte. Así es como se matan a los titanes en el Shadow de Colossus. ¡Ay! ¡Dios mío! Todos deben morir. ¡Ay, Dios mío, no! Mira, parece Harry Potter ahora. Te echo el rayo en la frente. ¿Esto cuenta como maltrato animal? No, esto es maltrato contra titanes. Valentín, ¿ha visto qué guapo el juego, chaval? Hace aja y hoy. Pero no, que era un dramático, hombre. A ver, súbelo ya, joder. El Thanos, dice. Ah, tiene pinta de Thanos, con la boca esa grande que tiene, la barbilla esa. Asesino de titanes, trofeo ganado. Y ahora muere. Vale, ya estaría. Vale, ¿y ahora? Hago pam 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 pam. Hombre, en Hefesto, está aquí Hefesto, ¿eh? ¿Tú me enviaste a morir? ¿Cerdo? No, cálmate, Kratos. Sabía que superarías el desafío. A que te meto yo a ti también en otra cadena de esa. Ya lo verás. A ver. Date prisa, viejo. Toma, un gladiso, Zonia. Es un mal hablado el Kratos, ¿eh? Con un arma como esta, ¿no? Te ve que estuvo en un colegio público. La espera valdrá la pena. ¿Qué está haciendo? Vale, este es el arma que dijo Pablo que era la mejor del juego. Vamos a ver. Ese dios parece un titán, ¿no crees? Sí, hombre, eso digo yo, es igual de grande. Bueno, un poquito más chico. Un poquito más chico, bastante. Lo que yo no sé es cómo esta persona puede tener a una diosa como Afrodita como su mujer. Cuando estos dos se acuestan como hacen sus cosas. Bueno, con saliva y esto, por el elefante y la hormiga. ¿Esto qué es? Aquí está. Me ha dado garra, sí. ¡Ay, hijo de puta! ¿Qué ha hecho? ¡No, Zonia! ¿Qué pasa con Pikachu? Te voy a matar.
A mí todo el mundo me traiciona en este juego, tío. Es que es normal que lo quieran traicionar si es un cerdo igualmente. Pero tú vas a morir hoy aquí, con tus propias armas. ¿Qué hago? No le puedo dar R1. Hola. Ah, que le pegue con esto. Ah, vale, vale, vale para encender los rayos. Ah, épica. Hostia. Hostia, tú. La ha clavado con el anvil, tú. Con el yunque ese. Mi bella Pandora. Ay, Donia. Por favor, perdónala. No, me hace falta Pandora para atascar otro engranaje que hay atrás. Perdóname. Ha morido Zonia por Zocerdo. El látigo de Némesis. Ya lo Castlevania. Hefesto lo fabricó a partir de la piedra del Ónfalos. 5 niveles de experiencia. Vale, mantén pulsado cuadrado o triángulo tras un combo para seguir sacudiendo hojas del látigo. Ah, vale, entiendo. O sea, hago así. Pero bueno. Vale, lo que hace es que pega varios golpes. ¿Ves? Está bien para combear, pero me parece a mí que el cesto es mejor que esto. El golpe del triángulo es completamente mierdoso. No, el cesto es mejor. Esto sí que explica. Esto es así, y te hace así después, te hace así. ¡Pum! Cuidado, que aquí hay que guardar partida, ya sabéis, en los mismos lots, que es lo que hacen los machotes. A ver, dice, momento, Dubstep, dice, me imagino que Afrobita estará cabreado, dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh, ya dejé viuda a la tetona, Zonia, y se ha quedado sin nadie. Pero si Pandora no está tetona, no sé, eso digo yo, ¿no heredo las tetas de la madre, esta mujer? Ah, ¿cómo hacía eso? No me acuerdo. Así, ¿no? No, ¿cómo era? Así. Aunque ataco fast. Esto es que... ¡Oy! Zonia, están otra vez jugando a esta gente allí, al parchí, a la oca, al dominó y a todo, al ajedrez. ¡Ay! ¡Ay, ven a mi brazo! ¿Esto qué? Pero yo quería hablar nada más, yo quería hablar nada más que con ella. ¿Esto qué? ¿Zonia? ¡Ay! Uy, las cosas que le estás. Adiós, esto viene en un mal momento. Esto viene en muy mal momento. Giraribi, muy buenas, gracias por el raid, bienvenido al canal. Hello, gente, muy buenas tardes. Esto es para mayores de 18, ¿vale? Estamos jugando. Ha habido un bad timing, ¿vale? En este momento. Ornstein está flipando también. Y luego también. Saludos desde Urunay. ¡Ey! ¿Qué pasa, mi buena? Ha llegado en un nuevo momento, ¿eh? O sea, estamos ahora mismo jugando al parchí, ¿vale? Da igual lo que escuchéis de fondo. Es el parchí, ¿vale? O sea, tú te comes una ficha, con cuentas 10, creo que era, ¿vale? Pues están comiendo las fichas, están contando 10. Están jugando al parchí, aunque no se vea. Señor, ¿qué tal? Señor Quetzalcoatl, muy buenas, gracias por el follow, bienvenido al canal. Hello. William Holitis también, hello, muy buena. Ve, exactamente, dice, claro, ve. Claro, te comes la que te comes, exactamente. Tú, mira, verás, espérate. Tú, en el parchí, te comías una y contabas 10, ¿no? O sea, yo me como una, aquí cuento 10, ¿vale? Ve, aquí tengo que dar vueltas porque es para sacarla. Ahí ya he fallado porque me ha comido a mí la ficha, entonces ya se acabó. Vale, eso es lo que ocurre cuando falla. ¿Soy demasiada mujer para ti? No, es que estamos en Twitch y no se puede hacer estas cosas en Twitch. Es que el parchís es algo muy ilegal aquí en... Bubaneta, ¿qué tal? También, muy buenas tardes, hello. El parchís te comes una ficha y luego... Más o menos, sí, te comes... Bueno, eso es la oca. También te puedes comer fichas en la oca. Te coges la oca y... Vale, por aquí no era, me he equivocado. Esto es para entrar a... ¿Acabo de ver un bug o yo estoy viendo mal? Acabo de ver como que ha salido Hefesto de la nada. A ver, espérate, ¿para dónde es? Una vez que tengo las armas estas que he cogido, que no me gustan, que me gustan más las piedras estas, que pegan más fuerte.
Tendré que ir por aquí, ¿no? Pasa que no. Y somos más de 50, Neko. Yo que de gente hay aquí hoy. Muy buenas tardes a todos. Te falta odio, Sasuke. Digo, práctica, Dani. Ya tú quieres ver, yo lo hago, ¿eh? Yo antes lo hice. Pasa que no lo hago porque no hacía falta. Pero ni siquiera lo hago, me da igual, ¿eh? Pero no, no me da nada, ¿no? Lo que más extrañaba es que ha salido una cinemática con Afrodita. No sé si cuando lo haga me da algo, no creo, ¿no? O sea, porque me metí aquí, ve, y aparece el círculo. Pero si le das al círculo es para jugar a la Oca. Yo no quiero jugar más a la Oca. Pero es que... tengo que hacer otra vez esto para que me diga algo. Es que he matado a su marido, tío. A ver, voy a mirar si es así, espérate. Hefesto es muy honesto, dice Sayuri. La Oca, esto es la Oca, no, no... Ve, Kratos, saca los dados. Le da los dados, ve. Tiene que sacar un 6 para salir de la casa. Luego ya saca con el 6. Hace doble. Ve, qué buena tirada. Ve, porque eso, porque le da la envidia, porque no saben jugar al parchís. Le hago esto, ¿vale? Que es para hacer medio giro. Luego hago el triple triapuzón. Un poquito de... Pero si lo he hecho bien, le he dado a la mierda esta por los lados, tío. Qué asco de mando de la PlayStation 5, que es una basura. Es que acaso soy... La han puesto más difícil, ¿no? A ver si es que tengo que hacerlo ahora más complicado para que me dé algo a la tía esta. Espérate. Es que no sé por qué falla. Yo creo que es el mando que no está bien puesto o algo. A ver, espérate. Es X, cuadrado, triángulo. X. X. Cuadrado, vale, sí, esto está bien. Ve, qué buena tirada, dice, ve. Vale, y ahora dice triángulo, ¿no? Creo que es. ¿Cuál es? Vale, el medio este, la media vuelta. Ahora es las vueltas alrededor. Ahora es el tiki-taka. Tiki-taka, ¿vale? Que esto lo hace mucho España. Pero no funciona, ¿vale? No funciona. Me he dado cuenta que eras abugueado y ya no te deja hacerlo. Vale, supongo que no habrá que hacer esto, ¿vale? Ve, no te deja hacerlo, ¿vale? Ahora el juego. Antes sí te dejaba, ahora no te deja. Porque fíjate que siempre falla ahí. O sea, es muy raro, porque cuando tú haces eso, lo del tiki-taka, que es el tiki-taka izquierda derecha, no funciona el tiki-taka, ¿vale? Mira, lo hago una vez más y si no funciona, que le den por culo y me busco una guía o lo que sea, que no sé dónde tengo que ir, porque yo vengo de un combate contra su marido, lo he matado, pero no me dice nada. Es que hay mucha gente y Kratos se pone nervioso y se le baja el tema. Me excito. No, se le baja el tema, no. Las tiradas que no salen bien, tío. Porque sí, mira, verá. O sea, aquí sacas doble 6. Me llevo una. Tiki-taka, ¿vale? Tiki-taka rápido. Ve, ahora sí la he sacado bien. Porque he hecho el triple tirabuzón. Ve, tiene cero porque está perdiendo. Entonces le da aquí también. Le da aquí rápido. Más rápido, más rápido. Le da más rápido a esta mierda. Hasta que explote. A ver si revienta con su puta madre. Y así explota. Mira, mira, que no funciona, no funciona. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Se ha roto el mando. Explotó. Ha explotado. ¿Qué ha pasado? No hay duda de que los dioses te han bendecido, Kratos. Pues dame experiencia. Mira, mira, ¿qué te dije? Digo, seguramente me da experiencia ahora. Ahora sí me ha dado experiencia, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ahora sí me ha dado experiencia, tío. Antes no me la dio, ¿eh? Ahora sí me la ha dado. O sea, ahora me puedo subir de nivel. Ve, porque gana la partida de parchís. Luego jugamos a la Oca. Ahora me puedo subir, por ejemplo, las espadas. O las botas. Bueno, las botas no. Es que tengo el máximo de nivel. Pues entonces, ¿para dónde? Para atrás, ¿no? Ah, vale, para la parte de atrás tengo que ir. Ah, creo yo que es aquí, no sé. Míralo, espérate, antes voy a la partida por lo que pueda ocurrir. He ganado ya el campeonato de parchís. El tiki-taka, exactamente, Gennarimi es el tiki-taka. Es el triple tirabuzón, ¿vale? Luego tienes que hacer el tiki-taka. Y luego tienes que sacar. O sea, te comes una ficha y cuentas 10, creo que era. Eran 10, ¿no? 12, eran 10, creo, eran 10. ¿Esto qué es? Aquí es, míralo. Ira de Némesis, del Resident Evil 3. Lanza una ráfaga de energía contra un enemigo y los que te rodean. No, a mí me da igual, yo. R2 para darle una descarga eléctrica a un enemigo. ¿Cómo? Quienes se interpongan en tu camino sentirán su descarga. Ah, mira. Ah, mira, y se conectan, qué guapo. Vale, esto para que puedas probar el arma esta que me han dado. Vale, el rayo este nuevo. Que me ha dado el efecto. Con poco de efecto. 217 combos acaba de hacer esta mierda sola, ¿eh? Stars, dice Crueldad. Stars. Dice Nacho que son tijeras. No, no, que no estoy gimiendo, que no estoy gimiendo, que yo estoy hablando mal y corriente. Dice, y dos fueran de ella, Rosy, jaja, sí, jaja, creo que llegué en mal momento, dice Neko Ángel. No, no, ha llegado bien, ha llegado bien, ha llegado. Ahora mismo sí ha llegado bien. Mira, Juan dice que es ñiquiñaca, exactamente, ñiquiñaca o ñiquiñiqui, en los Sims era ñiquiñiqui. Pero en verdad es el parchís. Es como se juega el parchís, de hecho. Vale, y ahora hacemos así, ¿vale? Que es el doble tirabuzón. Con triple bypass.
y ahora le puedo dar potencia eléctrica a la otra plataforma, que es esta que está allí. Ya sé cómo funciona el puzzle que no podíamos hacer antes. Se hace con estas armas, le pegas así, se electrifica, le haces impactrueno. Ahí está, ¿ves? Haces Pikachu y ya está. Y let's go. Let's go. Miau. Ten cuidado, si te va a caer, va a aparecer esto en Fortnite. Abre esto, vámonos. Pam, 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 pam. Abre la puerta. Ahí está. A ver, ¿qué lee por aquí? Dice Kiki. Un Kiki también está bien. Dice, uno de los mejores clips del año, Neko. Dice, ¿por qué? Dice, llame Han. ¡Ah, Han! Ah, yo le digo a Juan. Ay, coño, perdón, me he equivocado. Estoy fatal, no veo una mierda. Es que como hay tanta gente hablando, no me leo, tío. Vale, entonces digo Han. Handrusitus. Ah, Han. Es Handro. Ah, claro, Handro, Handrusitus. Y le digo a Juan. Estoy fatal también. Vale, vale, entonces Han. Han. O sea, en vez de Handrusitus. Claro. Momento para Pajiña. No, Nacho, Pajiña, no, nada. Eso es el parchís, cojones. Voy al Discord. Ok, Lauti. Es Polisha. Dice al tuyo, si es fácil, estoy en el derroto, no te preocupes. Ok, ok. ¿Qué eres? Sin querer, le he dado sin querer. Han, Handro, yo digo Han. Ok, Han, tío. Buenas tardes, pásalo bien. Muy buenas tardes, loco. Un placer tenerte por aquí. Y seguimos aquí con God of War 3. ¿Esto qué es? Más tetas, no, por favor, que me van a funar de Twitch hoy, ¿eh? Tanta teta. God of Teta 3. God of Boobies. ¿Y esto? Anotación del cuaderno. Un encargo de los dioses. Esta será mi obra más importante. A cambio de inventar algo con lo que proteger lo más valioso para Zeus, este me ha prometido con gusto lo que yo más deseo. ¿Te ha salido empareado, un cabrón? El regreso de mi hijo, Ícaro. Dédalo, día 1. Wow, qué guapo, ¿no? ¿Y esto qué? Nada. Naisu. Aquí algo, ¿eh? ¿Esto qué? Anotación del cuaderno. Zeus me pide lo imposible. No se da cuenta de que cuanto más me exige, más se me escapa la vista entre los dedos. Aunque el recuerdo de mi hijo es eterno, este es un proyecto de una escala extraordinaria que exige una fuente de energía constante. Retirar las estatuas de Hefesto fue un esfuerzo vano. Parece que solo la original tiene valor. Mañana rogaré a los fuegos del Hades. Dédalo, día 452. Está como yo con Twitch. Ya, pero es Pandora que está ahí reventada. Y aquí más cosas. Aquí más cosas, mira. No, esto no es. Vale. ¡Upa! ¡Hosteito! Muchas gracias por el hosteito. A ver que lea. Yisuna, gracias por el hosteito. Hello, hello, Yisuna. Espero que esté todo bien, hijo. Cualquier cosa que tú quieras, se lo comenta por aquí, ¿eh? Que me da mucha pena lo que dijiste. Pobre Yisuna. Yo espero que esté bien, ¿eh? Aquí estamos todos de puta madre. Yisuna, tú no vayas a la calle. Quédate aquí con nosotros hablando y ya está. Y te pones aquí a ver tetas en Twitch. Hasta que me baneen. ¿Esto qué es? Aquí un cuaderno. Léelo. Léelo que tenía ojo en la cara. Anotación del cuaderno. Hijo mío. Pronto. ¿Qué ha pasado? Esto ha sido otro pedazo de hosteito, ¿no? Crueldad, tío. Muy buenas también. Gracias por el hosteito. Dice, hijo mío, pronto verás cómo mi laberinto ensombrece a cuanto hay en el Olimpo. Incluso la gran cadena del equilibrio es una simple herramienta para crear mis obras. Nice. Puzzle Horror. ¿Sabes quién está jugando al Puzzle Horror? La Jinarimi. Jinarimi está jugando al Puzzle Horror. ¿Te acuerdas de ese juego, no? Que me costó, tío. Qué asco, tío. Mira que el juego no es malo, ¿eh? Porque no es malo el juego. Ahora, lo de eso de tú tener un 50% de que te maten o un 50% de que no te maten porque tú abras una puerta, en plan, hay una puerta entreabierta. ¿Quieres abrirla? Y tú dices, es que me hace falta una llave. ¿Pero quieres abrirla? Y tú dices, sí, has muerto. Es que me da mucho coraje, tío. Es que es muy cerdo. Anotación del cuaderno. Hoy he guardado el tesoro de Zeus en el corazón del laberinto. No parece justo sacrificar a un hijo para salvar a otro. Aún así, haría cualquier cosa para que Zeus cumpla su promesa. No pienses mal de mí, Ícaro. Vale. No jugamos demasiado. Démosles la moral. A los filósofos y los inventos a los inventores. De todo, dirá 4.434. No sé de qué va este puzzle, pero yo quiero abrir ya la puerta. Esta puerta lleva al el sello de Zeus. ¿Y esto qué significa? ¿Esto es un puzzle? ¿Tengo que hacer aquí algo, tío? Dice, vamos a ver tetas en Twitch en Decodani. Le dije a Jinarimi que le va a sufrir. Sí, es jodido, ¿eh? El juego es jodido. El juego es difícil. De hecho, yo, si está por aquí Gina, le aconsejaría que cuando le quede una vida, que tire de guía, ¿eh? Que no se sienta en plan, es que es una cobarde. No, 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 no. Tira de guía porque hay un momento en ese juego. Mira, aquí hay que hacer un truco. Hay un momento en ese juego en donde no hay más cojones que usar guía, ¿eh? De hecho, hay una muerte muy falsa en ese juego. Que es por abrir una puerta que parece que da miedo, que te puede pasar algo.
y en verdad no ocurre nada, pero como tú la abras, te mata. Perdón, como no la abras, te mata el juego. Hostia, no llego, tío, porque se me... No puedo llegar, es que está levantada la puerta. Esto hay que bajarlo de alguna manera. Ah, con la palanca, claro. Vale, a ver. Bajo palanca. Tira para atrás, tira para adelante, mete de salto. Haces power up. ¡Tadán! Y ahora hacemos así. ¡Tadán! Media vuelta. Mierda. Me ha temporizado. Neko deja de subir los precios en la tienda. Ayer el Worms estaba 9 Kelvin y ahora está 14. Puerta abierta. Sí, es que a más precio más sube la demanda, entonces es el problema. Pero no te preocupes, Lauti. Te preocupes que el Worm ese está muy barato, ¿eh? Eso no... Si fuese otro juego, mira, bueno, pero el Worm... Pasa que el Worm está subiendo de precio. Si sube de precio, también subo yo los precios de los Necoin, ¿eh? Que no sé por qué subió ya el juego. Son llevan 3 pavos el juego, ¿sabes? ¡Aduken! ¡Valentín! ¿Qué pasa? No puedo canjear nada. Es que no, es que la tienda la puse solamente para suscriptores, ¿vale? Es que la suscripción está muy barata, tío. La suscripción está 2 pavos ya, entonces. Bueno, 2 pavos en Argentina o en México. Creo que era en México. Aquí cuesta 3,99. Está baratita, te quita los anuncios. ¿Esto qué es? ¿Otro puzzle? Una mujer herida. Sonia, una mujer herida. Yo estoy viendo para qué la va a usar este hombre. Para seguramente atascar algún otro compartimento de... Verá, atento, ¿eh? A que la mata, tío. Es que estoy viendo que la que también va a morir, tío. Hay una mujer en el suelo, tío. A que la mata, tío. Es que mata todo lo que toca este hombre. O están muertos ya, ¿vale? Parece que los servidores del Olimpo están muriendo por algún tipo de plaga. ¿Plaga? Ah, están muertos. Están... Ah, no, pero esta está viva. Ah, mira quién es. Anda, mira quién es. Borracha. La madre de Hércules. ¿Cómo se llamaba esta? No me acuerdo el nombre. Ah, es un tío .jpg. Totalmente. Te matara. El día que tú viniste al mundo, le dije que te... Era, eso. Era. Pero él se negó a hacerlo. Al estúpido de mi marido le dio pena. Y ahora, mira en lo que te has convertido. En un asesino, como siempre digo. Fíjate bien. Se están muriendo por tu culpa. ¿Por mi culpa? Todas las cosas están muriendo por tu culpa. Eso sí es verdad. Ya no hay sol. Los mares se tragan la tierra. Lo que no ha desaparecido ha quedado apestado. Yo hago todo lo que puedo para que sigan viviendo. Lobo Fenrir, muchas gracias por el hostito. Hello. Tú has provocado todo esto al matar a los dioses. Ah, que le vas a pegar. Que le vas a pegar un tortazo a este. Tú no sabes lo que has hecho. Estás muerta, seguramente. ¿Crees que este jardín... Dani, me duele el ganso. Que es normal, tío, te jugaba a parsi. Derrotaste a Heracles gracias a tu fuerza bruta. Dice, hombre, pensando las plantas como lo hace ella, borracha, pero muy bien no las hace. La simpleza de tu mente te impedirá encontrar la salida. Estoy deseando ver cómo te mueres de viejo en este mismo lugar. ¿Qué sí? ¿Te ríe? Vamos a moverlo, hombre. A ver, esto se supone que es un laberinto, ¿no? El laberinto de Minotauro. Vamos a guardar por lo que pueda ocurrir. Que no sé qué puede haber por aquí. Mira la Play que bien guarda, ¿eh? Perfectísimo. La Play con PS Now jugando en PC. A ver. ¿Por qué esa mujer es alcohólica sigue viva? Eso digo yo. No sé cómo Kratos no la pega un tortazo, pero... Mira la copa. ¿De qué marca es el vino, Kratos? Huélelo. No, ¿no? Es vino dulce. Una valiosa propiedad de Hera. Supera el juego para usar este objeto. Me imagino a este con el liguero de Afrodita con la copa. ¡Epa! ¿Esto qué es? ¡Pim! ¡Pam! ¡Wombo combo! ¡Pim! ¡Wombo combo! ¡Pam! ¡Wombo combo! Ya ha muerto, tío. Dios, que apesta esta arma, tío. Dios mío. Y quiere que yo que me suba el arma de efectos. Y aro, espérate, hombre. Dios mío, lo que pega esta arma, tío. O sea, este golpe. Mira. Pero es que los tumba. Oh, Dios, está muerto. F de Festo. Ven aquí, ven. Y se rompió. No, puede pegarme.
Y se rompió también a Boken. La tía por aquí. Pega puñetazo. Ya se Wombo Combo. Pam, pam. Tío, interrumpe incluso los golpes de los zombies cuando te van a atacar, tío. O sea, el puñetazo este. Un momento, ¿ves? ¿Cómo ha hecho eso? Ah, si lo dejas pulsado, hace un combo, ¿eh? Y este es el Soryuken. Vale, este es el Soryuken, vale, vale. Hace Soryu Repa. Ah, para adelante, por aquí, salta. Botequines. Y Valentín, tú. Dice que Kratos guarda todo en su taparrabos o en el culo. Eso digo yo. ¿Dónde tiene guardada la espada de Zeus, tío? La espada azul es grande. ¿Dónde carajo la tiene? Porque yo no la veo. Tampoco está aquí para seleccionarla, ¿eh? Así que tú me dirás dónde carajo está la espada. Dice Follow Wagge. Ah, mira, todos ahí viendo el Follow Wagge. El Watch Time. El Watch Time está guapo, ¿eh? Para saber cuántas horas llevas de. ¿Esto qué es? Me congratula. Un nuevo enemigo. Pégame. Parry. Wombo combo. Wombo combo. También tumba al Minotauro este, tío. También lo tumba, tío. Ah, pues entonces ya está. Ah, pero ha hecho un recovery en el aire el tío este. No, ya no lo ha hecho. Ahora te voy a dar lo tuyo y lo de tu prima. ¡Pum! Ta 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 ta. Como te cierra aquí. Adiós. No puede mover ese tío. Mira, mira el Sturlock. Mira el Sturlock. Mira. Mira el Sturlock, Loki. Muerto. Sturlock fresco. Qué guapo ese golpe, tú. Se quitan bastante vida a su Minotauro, ¿eh? Bueno, y esta noche gente Silent Hill, ¿no? Silent Hill 2. ¿Esto qué es? Acabo de abrir el cofre delante de una mujer. Esta mujer no se da cuenta de que está enferma. ¿Le puedo pegar un puñete? Y le mató de un puñetazo en la cabeza. Silencio Hill. Silencio Hill, Lauti. Colina silenciosa. Y con los memes de España sería, pues... Villa, Villa Maravilla, la silenciosa, ¿sabes? Para abajo, por aquí. Por aquí. Trampita al canto. ¿Y esto? Hay un texto escrito en el suelo. Aquel que posea la piedra de Hyperion podrá ver la verdadera senda de los dioses. Mira la piedra para descubrir la verdad. ¿Qué piedra? Ojo pipa, ¿eh? La copa brilla. Ah, esa es la piedra. Ah, amigo. Pues entonces me han dado un nuevo poder. Ha sido un poco brusco esa animación, ¿no? Ha hecho una, como que se ha puesto en posición de guardia sin venir a cuento. ¿Qué es esto? Me he fumado un porrito, ¿no? Porque está todo verde. Ah, ¿el tiempo ha parado o qué? No, porque está verde, no entiendo nada. El poder del alcohol. Ah, del alcohol. Está borracho entonces. Pero no veo nada, o sea... ¿Por qué está tan lejos la cámara, tío? Si me pone la cámara un poquito más cerca puedo ver, ¿eh? Porque no se ve una mierda. O sea, no sé qué estoy haciendo. Vale, es por aquí creo, ¿no? Es que no sé, creo que es por aquí. Aquí en la escalera. Gotta go fast. Los ojos de la estatua se cierran y el efecto desaparece. El puzzle del jardín, me muero. Zonia, no me digas que esto es difícil, por favor, Zonia. Ayúdame, Sonia, que tengo muchos quereseres. Ayúdame. Que la casa está muy sucia. ¿Esta quién es? Mira, dice, por favor, ayúdame, tengo COVID. No tengo la mascarilla, dijeron que no es necesaria. Por favor, ayúdame. Me gustaría no contagiar más al mundo porque... Y se murió. Adelante. Cofre.
no Metauro. Gina, mira, está Generimi. Generimi, tú estás jugando al Son of Horror, ¿no? A ver, yo al Son of Horror lo que te puedo aconsejar es que cuando te quede una vida, repito, Generimi, cuando te quede una vida, ni se te ocurra jugar sin guía, ¿vale? Porque como te maten, tienes que volver a empezar todo de cero y eso es una mierda. O sea, yo cuando me quedaba una vida decía, pillo guía. O sea, pillo guía porque es que si no paso de hacerme todo entero porque es un puto coñazo, otra vez todos los puzzles, otra vez hacer todo. Es lo único malo que tiene ese juego, porque todo lo demás me gustó. O sea, la ambientación es brutal, los sustos. De hecho, yo pegué muchos gritos con ese juego. O sea, están grabados, tengo en mi canal de YouTube, lo podéis ver, el juego entero. Me llevé más de un susto con ese juego. Es un juegazo. Pero lo único malo que tiene ese juego, tío, me acuerdo una parte, nada más que era una parte que me dio mucho coraje, porque era súper guarro, tío. Te decía, ¿quieres abrir la puerta? Y era una puerta así oscura, ¿vale? Y yo dije, no, que tengo miedo, que ya sé lo que pasa cuando tú dices que sí, que aquí todo te mata, cojones, parece esto que estamos en Vietnam. Entonces le dije que no y dijo, has muerto. ¿Por qué? Porque había un objeto dentro. Y digo, tío, por favor, tío, no me hagas esas cosas, tío. Joder, macho. Y yo... Coño, es que eso es imposible que alguien se dé cuenta que tienes que entrar ahí, tío. Es que no, es que es 50% por 50%, tío. O sea, es tirar una moneda al aire, ¿sabes? Y si sale de cara, te salva. Si sale de cruz, te mata. No, cabrón, eso no lo haga, tío. O sea, haz un juego en condiciones y que sea justo. Un vendedor. Dani versus el COVID, dice. Sonia, ¿esto qué es? Se acaba de abrir la puerta y se ha cerrado otra vez, ¿por qué? ¿Se corta el agua? No, el agua sigue fluyendo. Pero cae el puente. Y el puente se baja. Pero ahora la puerta se abre. Y la puerta, aunque yo intente para allá, como me abandone esta mierda, se cierra la puerta y no puedo pasar. Tengo que parar el tiempo. Tengo que parar el tiempo. Pero ¿cómo paro el tiempo? ¿Yo tengo algún poder para hacer eso? No, ¿verdad? Tengo esto. Tengo la flashband. No, pues todas se han formado un perro. Por ahí. Aún no puedo hacer esto. O sea, este puzzle aún no puedo hacerlo porque me falta el poder de parar el tiempo. ¡Coño! Mira lo que había aquí. Me ha dado la pista esto de derrotar un objeto. Y si me das la pista es porque hay una cosa oculta que no se ve con el ángulo de cámara en el que estamos. Así que. No. Ah, vale, es para que yo. Ponga la escalera, pero bueno, ¿y dónde la pongo? La escalera, hijo. Si la escalera esta no la puedo poner en ningún lado. Mira la borracha, ahí abajo. ¡Borracha! A ver, oh no, un puzzle. ¡Das avance! ¿Cómo se hace esta mierda aquí yo? A ver, dice, a ver si lo hace el solito. Os pido ayuda. Pedir ayuda. Es que no sé, vamos a ver. La escalera esta no sé para qué está, porque yo no encuentro ninguna escalera que tenga que abrir, ¿sabes? O sea, no. ¿Puedo mover esto? No puedo moverlo. Esto es un interruptor. Si tú pulsas esto, cosa que no entiendo, el agua sigue fluyendo. O sea, no cambia en nada, ¿vale? Luego vas al puente. Era borracha, dice. Y se abre la puerta. Pero claro, si yo abandono esto, la puerta se cierra y el puente se sube. Es como que tengo que parar el tiempo, pero el poder no lo tengo. Entonces no sé yo qué tengo que hacer. ¿Y para qué sirve esto de empujar las escaleras estas? No lo entiendo, tío. Esto no puedo sacarlo de aquí. No, esto es porque lo dejes ahí. ¿Y por aquí ni nada oculto o algo? No, ¿y aquí atrás? Arriba, ¿no? A ver, voy a mirar arriba a ver si hay algo. Messi al PSG. Sí, la habéis visto, ¿no? ¿La habéis visto, no, Ney? Al PSG ya está en el PSG, Messi. Jugador. Yo, ¿cuántos jugadores tiene el PSG buenos, tío? Estaba Neymar, ¿no? Neymar, Messi. Y también creo que estaba Sergio Ramos, tío. Dios, equipazo del PSG, loco. Nos va a coger el PSG en la liga este año y nos va a hacer como yo le he hecho a Afrodita. Va a hacer los equipos. Oh, me excita de solo verte. Salta aquí. Mbappé, Di María. Dios mío, tío. Sonia, que no, que nada más que estoy imitando. O sea, eso no es nada. Eso no tiene nada que ver con los gemidos, ¿eh? Joder, claro, yo puedo saltar la reja esa, tío. Como diría Neo, ya sé programar. Madre mía, pobres programadores. Menudo coñazo para arreglar un error, dice. El que use el PSG en FIFA 22 es puto vida. Hostia, por la cara, tío. Super OP, ¿sabes? Yo no puedo romper nada, no puedo tocar nada, no puedo interactuar con nada. Vaya pedazo de mierda de puzzle. No te dan ninguna pista en este puzzle. No hay ni una pista. O sea,
te dan una escalera que no puedes hacer nada con ella, porque no hay ninguna parte para tú. Es que no, esto no encaja con nada, o sea, ¿qué hago yo con esto, tío? Coraje me da cuando Santa Mónica se las da de que son buenos haciendo puzzles y son más malos los puzzles de este juego. Son malísimos, tío. Ahora será en plan, no, es que tienes que atascar el agua con un pelo de gato. Verá, verá. Verá, verá. ¿Lo que hago? Es que si se hago, sí se va para la... Es que no, vamos a ver. ¿Para qué sirve esto, tío? Las escaleras estas, ¿para qué son? ¿La puedo colocar aquí, por ejemplo? Ah, que esto es para que... Ah, que es para que baje el agua. Me parto con este juego, es que me parto. Y yo creía que era para subirme yo. Cojones, pero avísame que yo puedo meter eso ahí, tío. Avísame de que tiene profundidad. No se ve la profundidad de eso, no se ve. O sea, esto de aquí no se ve, tío. Esto no se ve, tío. Dios. Puzzle, se les dan muy mal los puzzles a esta gente. Se les dan muy mal los puzzles. Un simple mortal. Son feísimos los puzzles de juego. ¿Cómo te atreves a desafiarme? ¿Y tú cómo te atreves a beber ¿crees que en la calle? Irte así sin más? No hemos acabado. Era borracha. No me pegué. Hostia, tú haces eso ahora aquí en la vida real y te viene la policía en un segundo. Y vas al calabozo, ¿eh? Violencia de género. Solamente por eso. ¿Qué has hecho? Te pego un guantazo y te tiro al suelo. ¿Pero qué me has hecho? ¿No te suena? ¿Para qué? Borrasa. Eres un cobarde. Borrasa. Destruyes todo lo que tocas. Eso sí es verdad. Ahí no te voy a decir que no. Rompe todo lo que todo lo que toca lo jode. Que tengas suerte con esa ramera a la que llamas Pandora. ¡FBI! ¡Uro que la ha dicho! ¡Uro que la ha dicho, Sonia! Toma, ramera. Pues me tocan los cojones a Kratos, los cojones de dioses que tiene, te mata. Bueno, y si no, también te mata igual. O sea, era... Cuando muere era, mueren las plantas con ella, ¿no? Mueren todas las plantas. ¿De qué era diosa la era? ¿De las plantas era o de qué? ¿Se mueren las plantas, Sonia? ¿Se mueren las plantas? Sos Kratos en 2021, opresor. Sos un opresor machista, opresor. Pelotudo. Ah, del cosmo, dice Levi. Ah, está Levi, gente, que ha estado hoy haciéndome el personaje de Kira 2.0, ¿eh? Levi fresquísimo ahí. Del cosmo, tío. ¿Y por qué se han muerto las plantas? Ah, ¿puedo coger el cadáver? Atento, que estoy viendo para qué va a usar el cadáver, tío. Seguramente para... ¿Era de las plantas o era...? ¿O era de otra cosa? Coño, era... Yenarín es tan guapo, ¿eh? O sea, ¿era de las plantas o era de otra cosa? Pues no, que no sé. Es un trabalengua, sí. Vale, esto es para que deje aquí el cuerpo y pares el tiempo. Este es raro, ¿no? Vale, deja el cuerpo. Deja el cuerpo ahí, Kratos, y tira para adelante. Papá. Por aquí no puedo ir. Aquí arriba. Pero, espérate. No, a ver. El ángulo de cámara es feísimo. Eso es lo primero, ¿vale? Lo segundo, por aquí creo que puedo ir. Vale, pero no me dejas ir por aquí porque dice el juego que no puedo ir por ahí. Bueno, pues para que... A que tengo que hacer algo con el agua, verá. Claro. Otra vez empujar el agua, qué cutre. Sois unos cutres, tiri. Pero es que ni siquiera se ve lo que tengo que empujar porque está aquí. Mira el ángulo de cámara, Sonia. El ángulo de cámara. Parece... El realizador de Canal Sur en las campanadas. Un zarzal bloquea el final del camino. Le meto con mi pedazo de arco y le pego fuego. Ahora empujo esto para adelante y ya está ya. Mi puta idea de hacer puzzle, Sonia. Tirorirororirori. Abre los puentes. Mira que agua por puente, chaval. No, que es un puente, que es agua. Otra vez con las copas. Qué pesado con las copas, tío.
Esto parece como cuando estabas en la clase de inglés y te decía listen and repeat. Por lo mismo, ¿vale? Listen and repeat. ¿Has visto esto? Sí, pues ahora repito otra vez. Venga, repeat. Y te decía my dog is black. Y tú, my dog is black. Y otra vez, listen and repeat. Y digo, sí, my dog is black. Y digo, no soy tonto, ¿eh? ¿Sabes? Ya sé lo que significa. He jugado muchos juegos en inglés. My dog is black. Y digo, sí, ya sé que es black. Otra vez tengo que mover la escalera para allá. ¿No puedo mover la otra? No. Pero ahí no llego yo, ni de coña. O sea, tengo que... El agua tiene que llegar aquí. Por ende, el agua está corriendo hacia la izquierda. Tengo que empujar otra vez abajo. Espérate. A ver. La cámara es perfecta. Yo creo que la cámara es la mejor cámara que yo he visto en un juego para tú hacer un puzzle, ¿vale? Es fantástica. Es magistral. O sea, esto nada más que lo hace Kojima, ¿vale? Esto es una cosa que nada más que hacen los auténticos dioses de la programación de videojuegos. O sea, y de los directores. Es que no se ve un carajo. No, pero mierda, coño. Baben, muy buenas, gracias por ese paso de raicita, hijo, estadito fresco, baben, hello, muy buenas tardes, gracias por el hostadito. Gente, muy buenas a todos los que venís con baben, hello, es mi cuñada, un placer conocerla a usted, un placer todo conocer, de todo corazón conocer a la cuñada de Rosy. Muy buenas tardes, muchas gracias por el hostadito, y ahí tenéis gente, da todo un follow fresquísimo ahí, baben, ¿qué tal? Muy buena, ay, la baben, ¿qué pasa? Pues aquí estamos, mira qué ángulo de cámara. ¿Has visto qué pedazo de ángulo de cámara? Si lo pone un poquito más lejos, puedo ver muñeco. A ver, me han puesto súper atrás del todo, no veo un carajo. Tengo que empujar algo que no veo. Y aquí estamos, babe. Muchas gracias por el follow, bienvenido al canal. Vamos, babe, va bien. ¿Tú ves el agua que hay aquí? Mira, esa agua la tengo que empujar una cosa que no veo. Pero, ¿qué quiere que empuje? Es que no veo la mierda. Es que con el filtro este verde raro, estroboscópico. Y ahora no va a ir, Daniel. ¿Cómo que no va a ir, Sonia? Si la quito de aquí, se quita el agua. Deja ir aquí. Ahí. ¿Pero dónde está? ¿Y si meto a Era en el grifo del agua caliente? Espérate. No puedo saltar con ella, ¿no? Sí. No puedo saltar. Es que la quería meter en el cali, pero no puedo meterla en el cali. A ver, si yo empujo esto, ¿qué pasa? Kratos. Ahí está. Vale, si me siento aquí, se abre la puerta. Y ya me puedo ir tomar por culo, se supone, ¿no? No, el agua se da la vuelta. Y ahora cae para abajo. Pero, a ver, ¿qué hace lo mismo? ¿Esto qué es, tío? ¿Qué puzzle de mierda este? ¿Qué puzzle más feo, tío? Pero es que la escalera no la veo. ¿Dónde he dejado la escalera antes? Que no la veo, tío. Es que no sé dónde está, no la veo. Yo la dejé por aquí, ¿no? Creo que la dejé por aquí, pero es que no lo veo la mierda, tío. ¿Dónde estaba? Qué feo el ángulo de cámara, Dios. ¿Dónde está la escalera? Que no la veo, Sony, ayúdame. Quita Era de ahí, ¿no? Déjala ahí, pero ¿qué hago con Era? Era déjala aquí, está aquí muy bien, tomando el sol. Pues la dejo aquí, está al lado. Ahí, venga, a por culo. ¿Dónde está la escalera? ¿Era esto? Qué puzzle más feo, tío. No, está allí. La escalera está ahí a la derecha. Vale, ya la veo. Espérate, pero tengo que dar la vuelta, espérate. Para acá, para arriba. Está aquí, es esto de aquí. Lo que puedo empujar es esto. Qué bien se ve, ¿eh? Qué espectacular este puzzle. Qué bonito. Un día le doy yo al puzzle este. A mí me viene el tío con un puzzle así. Mira, tío, te he hecho este puzzle. ¿Qué te parece? Digo, estás despedido. Estás despedido. O sea, mira qué ángulo de cámara, tío. Por favor. Al carajo Era, ¿eh? La ha empujado. Era la estrujado ahí contra la pared. Dale, empuja esto para acá. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha cortado el agua que estaba aquí? ¿Por qué no cruzó? No, porque no. El agua se ha ido porque. Porque he quitado a Era. Espérate. A Era la dejo aquí. Ahí. Por culo. Vale, y ahora esto se pone otra vez en cámara lenta. Cae el agua otra vez, ¿no? Supongo. Vale, está el agua otra vez puesta. Pero, y bueno. No veo un carajo, tío. ¿Dónde está esto? Aquí, ¿no? Qué feo, este puzzle es feísimo. Yo creo que de los puzzles más feos que he visto en un juego, este es de los más horrorosos que he visto, ¿eh? O sea, es que no se ve, o sea... No, quiero cambiarlo de... Quiero girarla. Tengo que girarla para acá. Es para acá, creo. No veo, es que no veo un carajo. No veo ni siquiera dónde tengo que empujar esto. Creo que es por aquí. La única zona que parece que esto me deja empujarlo es aquí. Porque fíjate que tiene aquí una hendidura, ¿vale? Para que la pongas hasta aquí abajo, ¿vale?
¿Ya no puedo sacarla? Sí, se puede sacarla. ¿La puedo girar? No puedo girar tampoco. Dios, tengo ni idea de qué estoy haciendo, tío. Vale, ahora tiro el agua para acá. Pero es que el agua no llega. Pero es que estamos las mismas, Sonia. El agua no le cae. Por favor, para este puzzle de mierda me gustaría la solución, ¿vale? Si sabéis cómo se hace, decídmelo en el chat, ¿vale? Yo no tengo ni puta idea, ¿eh? Pero este puzzle es horrorosamente feo. O sea, como está llevado a cabo es una mierda. Es feísimo, no pinta nada en este juego, este puzzle. O sea, qué cosa más cutre, tío. Mira el ángulo de cámara, tío. Tienes que tirar a Hera donde está el cáliz. Pero es que yo no puedo saltar con Hera, no sé por qué, ¿vale? Porque Hera pesará 20.000 kilos, supongo. Será una foca monje y no puedo saltar. No puedo saltar, no me deja saltar, ¿vale? No puedo saltar con ella. Entonces yo a Hera no la puedo meter en el cáliz porque no llego. O sea, no puedo saltar con ella. Si la quito tengo un tiempo antes de que otra vez vuelva todo a la normalidad. ¿Puedo girar esto aquí? Sí, pero ¿para qué? Es que esto tampoco pinta nada hacerlo, tío. Sí, que yo ya complica era de puzzle, tío. Dios mío, IQ 4000 aquí, vamos. Dios santo, vamos. Vaya mierda de puzzle este, tío. Vale, cuando la quita se vuelve todo normal y corriente, que exactamente no sé qué es lo que hace. Creo que lo que hace es que activa el agua. Dios, pero mucho peor que Resident Evil, ¿eh? O sea, horroroso este puzzle, ¿eh? Además, es que para ese tipo de juego no pinta nada este puzzle. Es feísimo, tío. Dice Dani, pon las escaleras de modo que puedas subir por ella con Hera. Pero es que no puedo subir porque la escalera es más alta. O sea, se ve que esto es el inicio de la escalera, pero es que la escalera es muy alta, no puedo subir ahí. Tampoco puedo romperla para poder bajarla o algo. Es que no puedo hacer nada, tío. Que siento como que falta algo que tengo que encontrar. Yo, Kratos, de verdad, no puedes saltar por aquí e irte, tío. Joder, de verdad, tío, qué asco de puzzle. Qué asco de puzzle, tío. Este tipo de juego de acción y destrucción, pocos puzzles y si metes que sean facilitos. Exactamente, tío. Esto para mí ensucia mucho un juego. Es innecesario este puzzle, es una pérdida de tiempo esto. Esto lo hacen para que el juego te dure más tiempo. O sea, es la única estrategia que tiene. O sea, ojo, vamos a hacer que un juego dure más tiempo. ¿Cómo? Pues cagándola. O sea, esto es cagarla, no un juego. Lore, muchas gracias por el follow, tío. Bienvenido al canal. Hello, hello, muchas gracias por el follow. Dice, fue a esta parte cuando la jugué, era una puta rayada. Es que es una puta rayada. De hecho, cuando yo me ha dicho Dafance, ojo, viene la parte del bosque, digo, vale, ya sé que esta parte tiene que ser una mierda. Ah, que puedo saltar por aquí. Ah, que puedo saltar por aquí. Ahora me entero que puedo saltar por aquí. Me puedo ir de ahí, ¿eh? Y para coger vida. Es que tampoco me sirve de nada, tío. Dios, ¿cómo hago este puzzle, tío? No tengo ni idea de cómo hacerlo, tío. O sea, me rindo, ¿eh? No tengo ni puta idea. Es que no tiene ningún sentido este puzzle. O sea, no tiene ni pie ni cabeza este puzzle. Este es el típico puzzle que tienes que coger la puta revista para poder pasarlo, tío. Es que es el típico puzzle de coger la revista y decir, mira, que te den por culo, tío. O sea, es que yo no estoy aquí para esto, ¿sabes? Innecesario este puzzle, tío. Que si me subo encima de la copa, lo único que hace es que encima tampoco cambia nada. Imaginemos que ese es el cadáver de Hera, ¿vale? Lo único que hace es que abre la puerta, ¿vale? Se abre la puerta y el agua empieza a caer en el mismo sitio. Es que no hace nada. O sea, realmente no hace nada, no cambia nada, tío. No hay ningún cambio de nada. Si me quito de aquí, el agua sigue cayendo en el mismo sitio, tío. ¿Esto es así o está bugueado, tío? Es que esto es muy raro. Es que no hace nada. O sea, no hace nada darle la palanca. Tampoco puedo mover esto. Esta gente... Mira que yo sabía que esta gente no sabía hacer puzzle, porque no tienen ni puta idea. Pero es que este puzzle ya... Este ya es la pala. Es que ya es el culmen, tío. Dice, tendrás que poner el agua en el cáliz, ¿no? Eso es lo que yo digo, pero es que no puedes cambiar el agua de ahí. Y además, esto ahí tampoco puede llegar. Dice, coge de nuevo la columna que puedes arrastrar y sin girarla, llévala hasta la verja que hay justo junto al segundo cáliz. Luego ve a la baldosa para activar nuevamente la mirada de la estatua. Verás cómo se llena el cáliz de agua. O sea, que quita aquí a Hera, ¿no? A Hera la quito de aquí, según por ahí, porque dice que no hay que activarla.
Dice, sin girarla, llévala hasta la verja que hay junto al segundo cáliz. La verja que hay al segundo cáliz. El segundo cáliz ahí arriba. Este fue el primero. Este fue el segundo cáliz. Ese era el segundo cáliz, ¿vale? Esta es la verja del segundo cáliz. Dice, gira. Vale, luego ve a la baldosa para activar nuevamente la mirada. Vale, dice, gira 180 grados y arrastra nuevamente la columna hasta colocarla en el hueco que falta en la pasarela que lleva al tercer y último cáliz. El hueco que hay, yo sé que el único punto donde podemos mover esto es aquí. Porque fíjate que está el surco. ¿Ves el surco en el suelo? Este es el punto máximo, ¿vale? Y a partir de aquí no puedes empujar más la parte esta. Dios, que se lleva aquí cualquier persona una hora para este puzzle. Es que es para matarlo, tío. O sea, es que es horror, tío. O sea, saber la gente aquí. Bueno, aquí la gente seguramente apaga la consola y le dan por culo los juegos, pero bien fuertes hasta que encuentres la guía, ¿no? O un vídeo que te indique. Y ahora sale esta cinemática, tío. ¿Pero por qué sale esta cinemática si antes hice esto? Si yo tenía puesto eso ahí. Ay, Dios, tío. Qué puto juego de mierda, tío. Que alguien lance puto juego de mierda a la carta, hombre. Es que me han dado huevos. Vaya puzzle. Vaya ni puta idea de hacer puzzles, tío. Dedicaos a vender coquinas en la plaza porque vamos. Pero que estamos las mismas que he hecho. ¿Para qué he hecho esto? Ah, para subir las gilipollas de la era. Ah, lo que hace no es que pare el tiempo. Lo que hace es que aplasta. Qué cutre es esto. Lo que hace es que aplasta la dimensión y se ve distinto. O sea, pero... Dios, lo habéis entendido, ¿no? Mira, espérate, para que lo veáis. Mira, espérate. Para que lo veáis, porque lo mismo no lo habéis entendido. O sea, yo me he dado cuenta ahora, tío. Yo me he dado cuenta ahora, mira, atentos, ¿eh? Mira, atentos, ¿eh? Quitamos aquí a la tonta esta, a la borracha esta, ¿vale? Fijaos que por aquí no puedo pasar, ¿vale? Porque la cámara te indica que está como en 2D, ¿vale? Como si estuviésemos jugando en 2D. Es que es feísimo, este puzzle es horrible, ¿vale? Luego, cuando se acaba el tiempo, vais a ver que todo torna un modo 3D. Se pone en 3D. Mira, verá. ¿Ve? Y ya puedes pasar por aquí. ¿Veis cómo ha cambiado el ángulo de cámara? ¡Qué cutre! Sois unos cutres. Feísimo. Este puzzle, un cero. Un cero, pero pelotero, vamos. Este puzzle, o te pillas una guía, o no lo sacas ni cariendo. Ahora tira para acá. Subes a la tonta polla hasta aquí arriba. No sé para qué, porque realmente no va a cambiar nada. El agua va a seguir yendo por el mismo sitio. Lo que pasa es que ahora me va a abrir la puerta. Y podré escaparme, creo. Qué feo este. Para mí, de todos los God of War, el puzzle más feo que he visto en toda la saga. Horroroso, vámonos de aquí. Horroroso, horrible, vamos. Fuera, me quiero ir, por favor, déjame irme. Ah, que no puedo irme de aquí. ¿Ahora qué hago? ¿Qué más quiere que haga, hijo? ¿Qué más quiere que haga? He hecho todo lo que he podido hacer y más. ¿Qué quiere que haga ahora? Es que esto no cambia nada, tío, ¿qué he hecho? Quiero escapar de aquí. Sáquenme de aquí, por favor. Quiero salir y llamar a la policía. Dios, ¿qué hago? ¿Qué escalera? Está cerrado. Dice por la izquierda. ¿Por la izquierda? ¿Por aquí? No puedo salir. Vamos a morir todos aquí encerrados aquí dentro. Otra vez la visión 2D de Mario Bros. Venga. Pam, pam, para, pam, pam, para, pam, 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 pam. Se ve a la izquierda las escaleras, pero no puedes pasar porque cuando intentas saltar no puedes llegar. Lo del agua no lo entiendo. O sea, el agua me parece muy, muy bonita, en efecto 3D muy bonito. Pero no puedo saltar por aquí, ¿verdad? Ah, ahora sí puedo, antes no podía. Ah, qué guapo el juego. Corre. ¿Qué ha pasado? Ah, el tiempo. Dios, me quiero ir de esta mierda de sitio. Qué cosa más fea, por favor. No le pongáis más pulas a este juego, tío. Que no le pegan nada, tío. Qué fantoches. Sois unos fantoches de mucho cuidado. Esto no se puede abrir la puerta tampoco. Pero puedo bajar por aquí. ¿No puedo bajar por aquí tampoco? ¿Pero por qué no puedo? What the fuck. Señor Gansito 15. Gansito, muy buenas. Gracias por el follow. Bienvenido al canal. Hello, hello. Estamos aquí con un puzzle asqueroso en el God of War 3. No puedo salir, tío. Es que...
¿Pero por qué no puedo escapar? ¿Qué hago? ¿Por qué no puedo bajar por aquí? Mira, no puedo salir de aquí. Por aquí tampoco, ni por aquí tampoco. Dios mío, vamos a tener que buscar un vídeo de verdad en YouTube, tío. Usa la habilidad de la cámara, pero es que tengo que bajar otra vez hasta abajo, dar la vuelta. No, vaya, tío, es que no llego ni de coña, vamos, tío. Es que, mira, es que tampoco puedes pasar por aquí. Tienes que ir por aquí abajo, dar la vuelta entera. Llegar hasta aquí, tocar esto. Y no sé qué quieres que haga, porque es que... Claro, tengo que ir corriendo antes de que el tiempo se ponga otra vez normal, pero no llego ni de coña, vamos. O sea, ya puedo ser yo aquí Sonic, vamos, o sea. Bunny hooping. No, no llega, no llega. Además parece que se quita. Se quita como que no puedes hacer eso, como que no te deja el juego hacerlo. Y aquí se veía antes la escalera para ir para arriba, pero ahora no puedo hacerlo. No llego, pero ni loco. O sea, es que incluso aunque haga trampa, no llego tampoco. Que ponga las escaleras hechas, dice. A ver. Si pongo el modo 2D. Si pongo el modo 2D, la escalera la puedo cambiar, pero no sé para qué. Dice, a ver, pone el caldero en el agua, saca las escaleras y pones a la diosa en el centro. Eso sí podría hacerlo. Exactamente, ese es el truco. Si saco la tiesta de aquí, claro, saco la tiesta de aquí. Ah, ya no puedo sacarla. No puedo sacarla, tío. Es que si la dejara aquí sí podría hacerlo. Porque se me activa siempre el tiempo y puedo saltar y dar la vuelta ya. Mueve el caldero, please. No, no puedo mover el caldero. El caldero no se puede mover. El caldero está más clavado. Puedo mover las escaleras, pero no sé para qué. O sea, no sé qué voy a hacer con esto si lo muevo. Qué horror de puzzle, qué feo es. Y te señala, tienes que ir por ahí. Ya lo sé, retrasado mental, ya lo sé, mongólico. Ya lo sé, pero no se puede llegar, hijo. No se puede llegar, porque el puzzle está muy bien hecho. Lo tienes hecho muy bien. El puzzle es de 10. Se mueve la escalera y dice, ¿para ponerlo donde se pisa? No, tampoco. ¿Cómo que lo vas a poner ahí? Eso tiene un boquete, ahí no va esto. ¿O sí? Sí, sí me deja, sí me deja. Creo que lo he puesto, no sé. Si no se quita, a lo mejor llego. Vale, vale, ya va. Dios, qué feo este puzzle, tío. Qué horror, tío. Qué horror de puzzle, tío. Mira que hay puzzles guay. Bonito que puedes poner un juego y pones esta mierda, esta bazofia, tío. Dios, dedicaros a vender sandías en el pueblo, porque vamos, esto es mejor que no lo hagáis más, ¿eh? Qué asco, tío. Y de repente se quita todo. Dios, qué horror. Rompe la gema, claro, por favor. Algún favor, rómpela. Ahí está. Por culo el puto puzzle de mierda con sus muertos. Qué asco. En plan, qué guapo, ¿habéis visto cómo hemos jugado con el 3D? Guapísimo, tío, me ha encantado. Es que vamos, este puzzle lo voy a recordar por lo horrible que es. Por fin podemos continuar el juego. Vale, vámonos. Manda, o sea, te dan hasta un trofeo de plata. Te dan hasta un trofeo de plata por hacer esta mierda de puzzle, tío. Qué locura, tú. Arpía. Eso hay que pillarla con el botón de la... Vale, hay que lanzar la flecha. Este es el botón, la flecha, ese sí. Vale, ahora se tira para acá, le das aquí. La coge y te tira para abajo. Ya está, ¿ves? Está hecho. ¿Te imaginas que tienes que hacer el puzzle otra vez entero? Me muero. Me muero, vamos, que me muero más. A ver, es que cuidado porque El agarre de Kratos está un poquito corto, ¿eh? O sea, está más para allá que para acá, así que... Vale, ahora corre. Ah, que hay más, coño, avísame que hay más, joder, yo qué sé, creí que además que había una. Vale, tira otra. Salta. Una, dos, tres. Ahora volada, Kratos. Una, dos,
3, salta que llega de sobra, ¿eh? No saltes a la arpía, chiquillo, no mates más. Salta, si ya llega de sobra. Ya hemos llegado. Déjala que muera. Ahí. ¿Esto qué es? Empuja y como no sé. Dale vuelta ahí esto. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Esto qué es? ¡Qué bonito! Este juego, la verdad, que pocos puzzles me gustan de él. He dejado otra cofre, pero me da igual porque no estoy subiendo de nivel nada. Prácticamente, nada más que los Festus, que es la mejor arma del juego. Me parece súper OP esta arma. Guardo aquí partida. Yes, yes, very well, Manuel, Zonia. Vale, ya por fin hemos pasado de la parte más jodida de todo el juego, tío. Adelante, ¿esto qué es? Escorpión fresco, espérate. Hacemos así. Le pegamos una. Le pegamos otra. Ah, ¿ya se ha muerto? Joder. ¿Esta gente que son de juguete o qué? Ah, murió. Ah, mueren de un agarre. Vale, cojo aquí cosas. Adelante, Kratos. Kratos, explica ahí. Uy, perdón. Perdón. ¡Ah, Doken! ¡Chía! ¿Cómo pega, tío? Es que mete. Es que se siente súper contundente pegar con esta arma. Porque se separa el frame y la pum. Cuando pegas el golpe se queda ahí como quieto en plan Street Fighter. Cuando pega las hostias. God of Cestus. Dale duro. Es que esta arma, Sonia, es. Ya, pam, pum. Toma. Te pega un derechazo y no vienes por otro, ¿eh? Empuja ahí, fuerte. Da Sonia, pluma, pluma, gay. Pluma, 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 gay. ¿Y esto? Para abajo. Este juego, en verdad, como tú le tires de lógica, te das cuenta que no tiene ninguna lógica, tío. O sea, el puzzle ese de tener que coger a Hera y tener que subirla. Se supone que este hombre es un dios y tiene una potencia de fuerza brutal, ¿no? O sea, coge a la borrasa y no puede saltar con la borrasa porque pesa mucho. Kratos, por favor. No es quien se lo crea, ¿sabes? Mantén L2 y push triángulo para iluminar y aturdir a los enemigos. Vale, esto es con luz ahora. ¡Flashbang! Vámonos, déjalo, son ciego. Rompe esto. Puede con titanes, pero es que no puede con Hera, que pasa mucho, Sonia. Está muy gorda. Está godita. Una simple mujer. ¡Ay, cuidado! ¡Flashbang! ¡Coño! Corre. ¡Lucecitas! Te recomiendo borrar cierto clip que hicieron. ¿Por qué? ¿De qué va el clip? Ah, pues bórralo, zorro. ¿Esto qué? Anotación del cuaderno. En la gran cadena, el corazón del laberinto cuelga en equilibrio entre el Hades y el Olimpo. ¿De tetas? Eso no, hombre, eso no se hace. Si uno de los lados se desequilibra, el poder del laberinto subirá o bajará en consecuencia o alternando el equilibrio para siempre. Me huele que esto va a ser otro puzzle, verá tú. Verá tú con los puzzles esto, tío. Aquí ya no vamos a volver, así que coge esto. Y adiós. La gente haciéndole eclipse a las tetas, tío, de las diosas y de las... ¡Hostia, esa parte no! ¿Otra vez la parte de los minotauros, tío? ¿Por qué estamos otra vez aquí? ¿Otra vez esto? Esto no lo hicimos ya, tío. Sé quién es. El don de Hades, el fuego líquido. Eso va a ser lo primero. Después tomar el don de Bóreas. La tormenta de hielo. Está fuerte el hombre, ¿eh? Obtendré el poder para conseguir que mi hijo vuelva a mí. Vale, let's go. Dos gorilas de hecho. Esta gente, cuidado que pegaba de lejos, ¿eh? ¿Ve? Esta gente metió de lejos los golpes. Combo, tiro para adelante, pego otro combo aquí. Pégale puño, combo. El combo stunea siempre, tío. Mira, ves, tío, lo para siempre, tú. Mira.
Este está muerto, tío. Qué OP está, tío. Qué OP está esta arma, tío. Ahí. Y ahí. Siguiente. Ahora tú eres el siguiente a morir. Parry. Ah, ¿no puedes bloquearle eso? Ah, pues te bloqueo a base de guantazos y de Stunlock. Otra vez. Está muerto. No puedo moverme. Ahora ya. Ahí va. F. Next. Pégale. Que no pueden pegarte cuando están así, están estuneados. No pueden moverse, tío. No, ahí me dio. Bueno, que pega la bola. Vale, muévete. Esto es a reventarlo con la ira, ¿eh? De la espada. Vamos a reventar aquí a esta gente ya, que son más pesados. Pega más daño. Está muriendo, campeón. Ya está muerto. Te cogí. Le he dado. Este puto juego, tío. ¿Qué pasa este juego con los quick time events siempre, tío? Vale, puedo pegar con este. Vale. Mátalo, va. Mata. Mata todos. Muérete. Pégale, ahí está. Saca el ojito este. Coge a este antes de que haga cualquier cosa. Muerto. Yo, dame energía, que me muero. Ah, que no da vida matarlo así, pero ¿por qué? Nada, vamos a tener que tirar de magia. R2. Vale, tira para adelante, mata a este. Joder, que poco tiempo dan, tío. Otro cuerno. Yo tengo un botequín, cabrón, que me matan, tío. X. Triángulo. Círculo, círculo. Muerto. Voy a snipear a este. Un toque de vida, paso de repetir otra vez tontero. Voy a lamearlo hasta la muerte. Está muerto. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y ahora sí lo he hecho, ¿eh? Tío, qué difícil, esta parte es complicada, ¿eh? Ay, el cofre no lo ha abierto. Pronto tendré a mi pequeño a mi lado. Yo lo construí. Dios, sin botiquines, ¿eh? Los círculos están hechos, son exactos. No cabe poner en duda mi vida. ¿Qué raja ese que está ahí hablando solo? ¿El viejo? ¿Qué le pasa al viejo? Abuelo de Nitón. Aquí puedo curarme la vida. Pero, ¿qué hace este hombre? O sea, estoy intentando abrir un cofre y se pone a leer un cuaderno, o sea, pero tío, sin moverme. A ver, anotación del cuaderno. Dice, siento a Zeus vigilándome muy de cerca, incluso cuando no está, noto su presencia. Parece que el corazón del laberinto será una cerradura y una llave. Los jueces del inframundo, el último cerrojo. Pero juro que si no recupero a mi hijo, lo único que libraré será caos y destrucción. Dédalo día 3287. ¿Puedes abrir esto, por favor? Ábreme el cofre, por favor. Cúrate. ¡Oh! Vale, y ahora... Pues lo que pueda pasar... Antes de empezar canica... ¿Cuánto queda? Vale, me quedan 10 minutos. Venga, un poquito más. Un poquito más, Sonia, un poquito más. Hasta el siguiente se pone, llegamos. Corre, Sonia. Que no estoy gimiendo, que nada más que he hecho... ¡Ay, me he curado! Pero, ¿y ahora cómo llego yo ahí?
Se ha abierto, tío. ¿Esto? Tío, no se ve, se ha abierto aquí una puerta, pero esta puerta, ¿qué hace? ¿Esto da aquí alguna escalera o algo? ¿Alguna...? Ah, vale, joder, cojones. Como para adivinarlo, ¿sabes? Ni me acordaba yo de esto, tú. Menos mal que el juego te avisa, en plan, tienes que hacer esto. Digo, vale. Menos mal porque, vamos, cualquiera sabe que hay... Es que tampoco brilla. Yo creí que las cosas que eran secretas se tenían como un brillo así amarillo para que usaras la cabeza de la medusa esa. Experiencia. Que no sé para qué la quiero, la verdad. Tengo ya ahí... ¿Cuánto tengo? Casi 18k de experiencia guardado sin usar, ¿eh? Porque no uso otra arma que nada más que sea el Cestus. Dice... Anotación del cuaderno. Los últimos experimentos de hidráulica han fracasado. Los mecanismos son demasiado grandes para los sistemas tradicionales. Confío en que mi viaje al Hades para investigar los mecanismos de los jueces sirva para encontrar otra forma de energía. Corren rumores sobre un fuego más puro que cualquier fuente mortal. Los errores no hacen más que alejarme de mi hijo. Dédalo, día 275. Abajo había algo, ¿eh? ¿Esto qué es? No sé. Palanca. Ah, sube el agua. Vale, vale. Ahora puedo llegar aquí arriba. Ok, experiencia. De este cierre mecánico irradia un intenso calor. No hay modo de activarlo. ¿Y qué más decía? Ah, que tengo que enfriarlo. Vale, tengo que meter el agua ahí, tío. Tengo que meter agua ahí. Ya ni me pule complejo, menos más. Este parece sencillito. Este parece que tienes que subir el agua para que se apague el... lo que está al rojo vivo. Puñetazo, ¿qué? El rompe Ralph este hombre, Sonia. Vale, aquí esto es fuerte. Empuja como anoche, está fuerte eso ahí. Ahí va. ¿Esto qué es? Esto es ping, que pum, que pan, que ping, que pum, que ping, que pong. Que pim pam, que pim pum. Empuja ahí, bueno, no sé. Le cuesta empujar la palanca, pero luego cuando estás usando contra el titán no pasa nada. El titán es de goma espuma, Sonia, es de corso, es de por spam. Vale, cuidado, aquí hay que hacer el linterna, ¿eh? Que la palanca está muy dura, cojones. Hay que salir 3 en 1 la palanca, está fuerte. Esto es maná. No, lo coja esto. Esto sí. Esto sí lo quiero coger. Ahí está. He perdido la tormenta de hielo de Bóreas. O de Bóreas. Quería regalártela. Mi hijo habría sido el amo del laberinto. La búsqueda continúa día y noche, pero los escorpiones son cada día más fuertes. Me temo lo peor. Dédalo, día 4598. Yo, Dédalo, ¿quién era, cojones? Que estaba todo el rato. Es que yo de la mitología de esta gente ni puta idea. Subo aquí arriba. ¿Esto qué es? Adiós. Bueno, las tías estas tienen... ¡Wow! Dios, cómo vuelan, tío. Dios, cómo vuelan. Mira, mira, mira. Salen volando, Sonia. Mira, 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 mira. Ya lo he visto, ya lo he visto. Ya, quítame esto ya de aquí. No me vas a hacer nada, te preocupes que esta gente me matan. Esta gente tiene que comer más poquito para matarme. Galán. Pero ¿por qué? Es que no entiendo, tío. Es que te mata la caída, tío. Eso está muy mal hecho este juego, tío. No entiendo. Déjame convertirlo en piedra y que caiga al suelo y luego que se le quite, tío. Pero no que te haga insta-kill, tío. Qué falso. Eso es muy falso. En todos, ¿eh? En todos los God of War tiene ese puto fallo, tío. Qué asco, tío. Y luego cuando tú haces lo mismo y los conviertes en piedra a ellos, tío, no se rompen. ¿Por qué no se rompen? Y yo sí, tío. Qué asco, tío. De los insta-kill de los juegos. Qué poca inteligencia para hacer esas cosas, tío. Qué poco original, coño. Ven aquí. Mira, verás. Le arrancas la cabeza, haces esto, lo cometes en piedra. Mira, son gárgolas, ¿eh? ¿Esto qué es? Aquí no. ¡Vicentico, Barbino, qué pasó! Bueno, y cuando tú eres piedra, como te peguen un toquecito te matan, ¿eh? Uno, ¿eh? Uno. Y tú tienes que pegar el 40. Ah, uno, están piedras. ¿Por qué? Pues no sé, porque la piedra es más fuerte...
la piedra del enemigo que la piedra de Kratos. Kratos Mudevi. Se convierte en cerámica. El Kratos. Por aquí. Rompe esto. Rompe esto. Ahí arriba hay un montón de cofres, tío. Experiencia, Vicentico. Viva el vino. Más vino aquí. Y aquí hay una. Nada, ¿tenía esto? Más cuerno que nadie. Sacrificio aceptado. Ahora me dan más barra amarilla, ¿no? Sí, barra amarilla subida. No, sí, estoy tranquilo. Es que son fallos del juego que son cosas que son tontas, tío. Son. O sea, como te convierten en piedra y estés saltando, aunque sea un milímetro del suelo, te mata. No, tío, no. Esas cosas quítala, tío. No, no seas cutre, por favor. No seas cutre, tío. Este juego no es un Dark Souls, ¿eh? O sea. Tendrás que saltar o moverte para poder esquivar a los enemigos. Los escorpiones, estos son una pedazo de mierda. Mira, mira los escorpiones, mira, parecen Tamagotchi. Ven aquí, ven. Se murió el escorpión. Hostia, se ha perdido Afrodita, tío. El Vicentico, Sonia. Qué risa, Sonia. Vicentico jugando al parchí con Afrodita. Te la ha perdido, jugando al parchí. Comiendo ficha contando 10. Sí, sí, pero escúchame. Me hizo mucha gracia porque había 51 personas viéndome y los 51 se iban, ¿eh? Estaban todos viendo ahí a Afrodita, ¿eh? No saben nada viendo el ganso. No saben nada aquí la gente. Oh, saben más que los ratones colorados. Habría hecho. La hice tres veces, la he hecho. Una medio experiencia, la segunda, ¿no? Y la tercera, siete de experiencia. Vamos a hacer esto aquí. Ahora, menos mal que estás enganchado porque no llegas a engancharte y me muero de forma estúpida. Sin saber por qué. Esto es combate, ¿verdad? Ahí está. Sí, sí, yo la puse fina, la puse, vamos. Ha dicho, Dios mío, dime vida. Y yo con el tonto cuello del efecto. Toma. Toma, vamos a ir sacando aquí unos cuantos aguijones de esto. Y ahora hacemos así. Qué opesta ese golpe, tú. Mira. Vicentico, esta arma es la mejor del juego, Vicentico. Te la presento, se llama Festus. ¿Este quién es? ¿También quiere tu cobrado o qué? ¿Qué hace? Que me deje tranquilo. Ven que te pegue. Ah, vale, tiene patas de cristal. Tiene patitas de cristal. Sonia, que se le rompe las patitas. Ay, que te rompe la patita. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, que le falta los dos patitas de atrás, Sonia. Yo no quita vida a este tío, cojones. Me ha pegado dos golpes, literal, ¿eh? Y me ha bajado toda la barra, tío. Madre mía, tío, el daño, tío. Bueno, está esta gente que me cura. Ya me estás curando. Ahí está, ya me estás curando la vida entera. Este juego también le falla muchas veces el tiempo de inmunidad que te dan. Cuando tú sales de una animación, como haya uno que está pegando, te lo comes con papa. Ese golpe no me ha dado, tío. Qué falso, tío. Ha pegado con el aguijón delante de la pantalla, me ha metido debajo de él para que no me diera y se muere, ¿sabes? Hace, ¡ah, me muero del infarto! Sí, viejo, me muero del infarto. Es más, nena. No me ha dado, tío. O sea, ha pegado delante, tío. Me ha muerto. ¿Ves que me han golpeado justo al salir de la cinemática sin poder yo hacer nada? Atentos, ¿eh? Ahora yo salgo y me como otro golpe. ¿Por qué? Pues porque estoy en cinemática. Voy a pegar aquí. ¡Boom! Eso quita un cuarto de barra y no se puede parar por lo que veo. Me llega hasta aquí fuerte. Le rompemos las patas hecha. Una. Dos. Pesa con esto, tío, que no me hagas más esto, que no me vas a hacer nada, que esto es una mierda. Ahí, chaval, y ahora corre la pata. La patita. Toma patita. Qué pesa. Bueno, mientras que me haga esto, que esto no me quita vida, ¿vale?
Me da igual. Esto... que no me come mi sentido, esto es matado. Este es un parguela. ¡Hola, hola, hola! ¡Hala! ¡Hostia! A ver, ¿cuántos golpes pega la... En aéreo pega más, ¿eh? En aéreo pega más, tío. Mira, fíjate cuánto pega esto ahora, ¿verdad? Bueno, ya le puedo pegar en la... Mira. Así volando. ¿Por qué no puedo pegarle ahora? ¿What? ¿Qué pasa? Que no entiendo nada. A ver, espérate. Es que no sé por qué no se ha muerto. ¿Se ha curado entero otra vez? ¿Por qué? Ni puta idea. A ver, espérate. Vamos a ver. Cuando se cae al suelo creo que hay que pegarle las patas, pero no funciona bien lo de las patas, ¿eh? O sea, no... Está un poco bugueado porque no parece que le dé, tío. Mira, este golpe pega un montón de hits. Este. ¿Oíste? Ha teleportado de repente a su boca. Fuera. Ese golpe es imparable. Mata a esta. Rómpete ya la pata, coño. No, he cambiado de... Por ejemplo, me da cambio de cambiar las armas, tío. Sin querer, con el juego este. Me las cambia sola con la... Mira de los combos, tío. ¿Por qué me matas? Que no entiendo este combate, no lo entiendo. Es que parece que está muy scripteado. No sé qué hacer en este combate, en Sonia. O sea, yo le rompo las patas, hay un golpe que es imparable, que te quita un cuarto de barra. Sí, ya lo he hecho, pero no se mueve. Entonces, no sé qué tengo que hacerle, tío. Es que tampoco te lo explica el juego. O sea, veo los puntos azules, ¿vale? Para que tú lo rompas, ¿vale? Esto lo entiendo. Pero una vez que hago esto, ¿qué hago? Mira, ese se ha roto del tirón instantáneo. Ese golpe, aunque no te pegue, te quita vida. Y te quita bastante, ¿eh? Ese golpe. Le rompes la otra y ahora le rompes esta, ¿vale? Que es la única que queda. ¿En dónde le pego, zorro? Yo le pego en la cara y no funciona, ¿eh? Y en la espalda tampoco le podéis pegar, en la parte de la espalda. ¿Tendré que pegarle en las patas rotas para que le quite más vida? Ahora se cae, vale. ¿Y ahora qué hago? Es que no entiendo. Se le abre la boca ahí, pero no le puedes pegar la boca, me parece. Oh, sí. Creo que la estoy pegando, no sé. Yo... Y ahora este juego está más bugueado, tío. Si es que eso fue lo que hice antes, tío. Estos combates con los Quick Time Event y los scripts... Tontería que es necesario los scripts, tío, de este juego, de verdad. Ha escapado. Esta gente fuera. Corre a dormir. La cámara, por favor, que no veo. Ese golpe, te juro que no sé qué tengo que hacer. Te lo juro, es que no sé qué tengo que hacer. He saltado, me he metido debajo de él. Te pega siempre, tío. Tengo que hacerlo antes de que te mate, ¿vale? Este combate parece que va temporizado. O lo matas antes de que hace que te caga el golpe ese de la muerte o te revienta. Corre, corre. No, soy imparable. Como meta el golpe en el suelo... Ahí va, ¿no? Ahí va. Pum, ve. Ya estoy un toque de vida. Muérete. Muerto, venga, corre. Se ha ido. Esta pelea no será del remaster, ¿no, Loki? Porque si tú no te acuerdas de esto, tío, esta pelea es un coñazo. Aquí me puedo curar con esto. Si los mato, sí me estoy curando. Me curo aquí la vida, ¿vale? Porque sale energía. Además que no puede pegarme porque soy inmune cuando hago la animación de ejecución. Mato a otro. Me voy a curar entero, ¿eh? Voy a utilizar el truquito este de curar la vida. Me curo entero con esto. Me curo también con este. No puedes pegarme porque soy inmune. Acabo de usar un truco muy guarro en este juego, pero es que si no hago eso me revienta el tonto este, ¿eh? Cojo a este, lo mato. No me pega porque soy inmune, ¿vale? No puede darme. Y ahora... Usando los putos bugs del juego para poder matarlo, tío. Ya tenés aquí.
tiras para acá. Es así. Y a morir. Está muerto. Coño. Está tirado, ¿eh? ¿Esto qué? Bueno, bueno. Para, pam. Me equivoqué de botón. Y muerto, ¿no? Por el tirón. Muerto por el tirón. Abre las alas, yo, para de tonto. Por la que tiene. Ahí está, venga, para arriba. Pa. Hay que pesar los quits en el todo el rato, tío. Tío, qué asco de juego, tío. Uf, qué pesado. Venga, corre. Venga, está tú que esquivo yo eso antes de que el juego aparezca la pantalla de carga, hijo. Venga, ahora momento quit en event. Venga, corre, quit en event, que te gusta un montón hacerlo. Pero déjame pegarle, tío, porque yo no puedo pegarle, tío. Quiero pegarle, no quiero jugar más a las cinemáticas, quiero pegarle yo. ¿Para qué me subo un arma si luego no puedo matarlo yo, tío? Me quiero reventar a palos, tío. Pégale ahora. Joder, se murió. Y se murió el escorpión. ¿Ya probaste las armas de efecto? Sí, pero no sé. No, estas son las armas de efecto. Pero no son tan buenas, los Loki. Una mierda, ¿no? Comparado con esto, tío. Es que esto pega un montón de daño. Este golpe es brutal. Esto es la polla también. ¿Qué es eso? Mira, ha dejado algo. Que los Cestus pegan mucho daño, tío. Pegan mucho, mucho daño, ¿eh? O sea, el golpe este y este, que esto lento, ¿vale? Pero eso te coge y te revienta. Bueno, aparte de que los golpes estos de puñetazo, es que ellos son ya over, ¿sabes? Esto es así, pam, pam. Esta gema contiene el soplo helado del viento del norte. Ah, del norte. Sonia, ¿podría ser John Nieve? ¡Ah! ¡Qué miedo! Canica, sí, sí. ¿Cómo se guarda aquí la partida? Aquí. La tormenta de hielo de Bóreas. ¿Quién? Es la llave que abre el laberinto. Ah, que ahora puedo enfriar las cosas. Ah, ya puedo enfriarlo. Ah. Que les dé una oportunidad a las armas de efecto. Las armas estas las puedo subir incluso al máximo, mira, ¿verdad? Espérate. Vamos a darle una oportunidad, venga. Vamos a darle una oportunidad y la única, Sonia. Mira, atento, Se llama el látigo de Nemesis, creo que se llama, ¿vale? Esta es las armas de efecto, me parece. Sí, estas son, el látigo. Vale, la subo de nivel, Tengo 28.000, vale, sobrado. Has desbloqueado. Daño aumentado, juicio severo. También en el aire y diatriba de ajusto más larga y ascensión de ajusto más larga. Vale. Daño aumentado, golpe vengador, evasión. O sea, meto una evasión y luego le doy el triángulo. Y sé lo que son malas, ¿eh? Ira de Némesis, R2 y más largo. Todo. Ahora es más larga. Es más larga. Vale, penúltimo nivel. Daño aumentado, represalia letal. L1 más triángulo. Represalia letal en el aire. Diatriba más larga, más larga. Y nivel final. Ahí está. Nivel máximo. A ver, vamos a ver, estas armas. Según dice Pablo, es la mejor del juego. A ver. Hostia, la verdad es que tiene bastante rango, ¿no? No, pero esta no es, coño. Es esta, joder. ¡Hola! Mira, esto es lo... Pero para que se tira de cabeza, Sonia. Ira. ¡Va a marcar penalti! ¡Se desmarca! ¡Se pone adelante! ¡Se tira de cabeza! ¡Golazo! ¿Sabes? Ah, vale, puedo dejarlo mantenido más tiempo. Vale, puedo mantener esto más tiempo para que... Mira. ¿Ve? Ah, eso es lo que hace. O te tiras de cabeza, o haces así. Que esto no sé qué carajo hace, pero... Ah, vale, ¿ves? O no sé yo, ¿eh? No sé yo si esto será muy bueno, ¿eh?
Tengo mis dudas si esto es mejor que el Cestus, ¿eh? Pero bueno, luego lo veremos, no sé yo. ¿Y el R2? ¡Ah, Impatrueno! ¡Pikachu! A tirarle Impatrueno ahí. Quiero guardar la partida, volaré o cantaré. Quiero guardar la partida, que viene canica. Hasta vuela, dice. Pégala esto. Ni Pinto, ni Blue, Sonia. Etiche, Circare, Lazu, Vicentico. El Charizard ahí, Sonia. Ahí está. ¿La Charizard? El Charizard ahí. Nachito. Quiero guardar la partida para hacer canica. Que son menos 20. Y no hay para guardar partida. Por aquí, por aquí. Esto es para que yo haga así con mi cabeza. ¿No? ¿No? Ah, amigo. Ve, ahora sí lo he visto, ¿eh? Sin máquina. Estoy hecho un auténtico profesional. Plumífero. Vale, y ahora por aquí. A Vicente le encanta la Charizard, dice. Hombre, es que lo suyo, ¿eh? Zorro, quiero llegar a canica, pero... Ah, mira, por aquí, para canica, espérate. Bueno, Tomb Raider. ¿A dónde va este? Asalta como el culo, ¿eh, campeón? Da vuelta. Mira, para. ¡Pam! Para americano. Uy, y no llego. Corre, dale aquí. Dale. Espérate. Voy a intentar buguear el juego, ¿eh? A ver. Masario R1. No, viene que poner aquí, vale. Es que digo, ya como se agarra R1 ahí, verás tú que se capilla el juego. ¿Y yo? ¿Esto qué es? Muéstrame tú aquí. Tío, es que este juego, o sea, tiene un fallo, tío. Sobre todo con la medusa, tío. O sea, me ha rozado el rayo y en vez de dejarme un tiempo para yo esquivarle o algo, te toca y te hace insta-kill, tío. O sea, es que ha sido insta-kill. Es que ni siquiera ha salido la animación. Es que del tirón me ha hecho insta-kill, tío. Mira, ve, ahora me está dando porque ahora no funciona. Este juego está fatal, tío. Este juego tiene una cantidad de errores a veces en los combates que son más raros, tío. O sea, es que me ha tocado literal y me ha hecho insta-kill el tirón. Me ha bajado toda la vida. O sea, eso no lo hace ni Zeus, el daño ese. Pesa, tío, con spamear golpe, tío. Ven, spameate este, ven. Ven. Y spameame este. Qué asco de puto cuita y la vende mierda. Y ahora, ¡pum! A la mierda del mundo. Esto es lo que pega. Es que esta arma... ¿Dónde va esta arma? No va ninguna otra, ¿eh? ¿Qué se rompe, tío? Qué asco de juego, tío. ¿Pero por qué se muere? Es que no sé por qué se muere, tío. Es que no entiendo. ¿Pero por qué se muere? Si estoy pegando yo, tío. Si lo estoy haciendo bien. Yo no sé por qué lo matas, que no lo entiendo, tío. ¿Qué hace? ¿Pero qué? Dios mío, tío. O sea, se buguea el juego con la cámara lenta, se buguea el juego, se queda quieto, no puedes moverte, te quedas quieto, te convea a la otra y te mata instantáneo, tío. O sea, como el culo. Cuidado porque esta medusa no es igual que las otras, ¿eh? Esta medusa es como una boss. Esta tía es mejor hacerle esto y reventarla, porque esta tía es jefe. Esta tía está como si fuese un bicho normal, pero no es un bicho normal, ¿eh? Esta tía está disfrazada de bicho normal, pero en verdad es un boss este enemigo. Así que, focus a ella, la matamos a la primera, con la furia. Ya está muerta, ¿vale? Y ahora, quítate. Te bugueas ahora, por favor. Ahí está. ¿Esto qué es? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa? Porque está... ¿Qué? El juego se está rompiendo, ¿eh? No quiero asustaros, pero el juego se está rompiendo. No sé, se está rompiendo el juego, ¿vale? O sea, no sé qué está pasando. Ha muerto, ¿eh? Pues
estas armas y las armas de la cuchilla esa ya me las he quitado porque son para verlas, ¿sabes? Está el boss este de mierda aquí. Reviéntala antes de que se levante, pégale otra vez. Ah, te hace insta piedra, ¿eh?, del tirón a ti a esta. Es instantáneo el golpe. Vete para allá, focus a esta, focus a esta. ¡No te caigas, mierda! Se cayó. No quería tirar abajo, tío. La vaca que ríe, más pesa. Vuela, joe. Fuera del ring. Vale, ya esto es facilito. Se supone que está fácil ya. Coge a este. Coge a este. Llévatelo. Lánzalo al vacío. Ahí va. Este rompe el escudo ya. Ahí está, rotísimo. Wombo combo. Wombo combo otra vez. Y esta arma es la polla. Esta arma es que esta es la mejor del juego, pero con diferencia, vamos. Hasta aquí, venga, lo bajo. Siguiente, ¿quién se quiere de aquí? ¿Tú te quieres de aquí? Venga, toma. Despega. Tú también. Despega. Y este, despega también. Despega. Está fuera del ring, Sonia. Me gustaría saber cuándo puedo grabar la partida también, ¿eh? Pilla las botas de Hermes. Las tengo. Pero es que no valen para nada, nada más que para ir para adelante. O esto también vale. Esto recorre muy poco espacio, eso, tío. Ahí va. ¿Qué hace? Ya me está haciendo cosas raras el carbo. ¡Carbo, por favor! ¡Ay, por fin! ¡Las canicas! ¡Ay, la cogí la canica! ¡Ya está! Ya hemos llegado. Vale, gente, ya. Ya podemos irnos a canica. Ya hemos terminado. Ya hemos guardado la partida. Lo dejamos aquí. ¿Cuánto me queda? Sony, me queda poco, ¿no? Dice, pone el pausa y guarda. ¿Se puede hacer eso? Está fumado un perro, Nacho. Vale, vamos a dejarlo por aquí. Ya está guardada la partida. Es que las consolas son así. No se pueden guardar cuando tú quieras. En PC sí, pero en las consolas no. Vale, y ahora hacemos así. Damos acá. Pocos juegos de consola te dejan guardar cuando tú quieras, ¿eh? Uncharted creo que es uno de ellos, me parece. Vale, esto ya está hecho. Dejamos esto por aquí. Nos despedimos aquí de... del dios de las tetitas. God of Tetas 3. Y ahora sí, Sony, ahora sí podemos poner aquí esto en condiciones para que se vea. Cámbienme, por favor, el nombre. Hacemos un par de partidas de carrera, hacemos una de guerra y pim pam. Marvel on stream, mientras que esto se abre. Pongo aquí un poquito de musicota fresca. Vengo para acá. Vale, y ahora pongo MC List House, por ejemplo, música house. Sin copyright, que después llega la policía a buscarme. Y ponemos esta misma. Y ya estaría. ¡Ah! ¡Qué bonito! Vale, ve, espérate, pongo esto por acá. Súbelo. Vale, ahí está bien, creo. Vale, vamos a canica, gente. Sí, ya, let's go. Hemos echado un par de partiditas. Mensaje eliminado. ¡Boom! ¿Pero por qué? ¡Ah! Eliminadísimo. Hostia, tío. Borradísimo, chaval. Espera, ¿eh? Vamos aquí a carreras. Grand Prix. Venga, un par de partidas. Community Map. Pim, pam. Vámonos. Gente, ahora sí. Exclamación. Play todos en el chat para entrar en partida de canicas. Estamos en la primera de dos. Empieza la penúltima partidita. Hostia, que tengo la puerta abierta. ¡Ay! Momento, empieza la partida. La puerta. Vale, ya está aquí. Mira, tiri. Exclamación play, gente, exclamación play para entrar en partidita de canica. Estamos a punto de comenzar esta primera ronda de dos. Hacemos dos, luego hacemos una final de batalla y para adelante. Exclamación play, gente, todos all in. Exclamación play para entrar en partida de canicas. Primero, segundo y tercero tienen sus cofres de stream loots de mi canal. Así que, hostia, qué guapo. Mira qué guapo, tío. Guau, qué efecto más chulo, ¿no? ¡Guapo, lo hago! Exclamación play para entrar en partida de canicas. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1, let's go. ¿Cuántos somos? Somos 15, tío. Qué peña hoy, Ya tengo cuenta de Streamlud. Ole, Ney. Ahí, ahí, como Dios manda, como Dios manda. Bueno, pues me tenéis que comentar más o menos quién se quiere apuntar al torneo de Worms, ¿eh? Avisaré por Discord, ¿vale? Los que quieran apuntarse. Quiero hacerlo mayormente, el mínimo, 8 personas, ¿vale? Para hacer un torneo normal y corriente, un round robin, ¿vale? Y luego hacer una... Bueno, y si hay mucha gente para el Worms, el torneo de los Worms, hacer 16, ¿vale? Hacer dos grupos, a grupo A y grupo B. Y hacemos ahí unas partidas ahí frescas a dos rondas. Y a ver quién gana, tío. A ver quién se lleva la copita fresca ahí. Copita obviamente virtual imaginaria, porque no podemos hacer aquí como que... Pero, a ver quién gana. Lo guay de jugar, tío, y ver ahí cómo se echan partiditas ahí a tope. Un juego muy fácil para toda la familia, Worms Armageddon. Y gente, os recuerdo, esta noche, a partir de las 11:30 de la noche, hora española, Silent Hill 2 Enhanced Edition. Una versión muy mejorada en PC, muy chula. Ojito a Nico, ¿eh? Ojito a Nico. ¡No! Chocó. Ha chocado ahí las canicas, ojito. ¿Salen? ¿No salen? ¡Crueldad Universal! Primera posición, crueldad. Ahí está ya crueldad esperando ya el Silent Hill. En segunda posición... ¡Hostia! Vale, espérate, me callo. Ahí han entrado a la vez. Espérate, espérate. Segundo Kitty, tercero Martín, ¿eh? Vamos a ver cómo queda la cosa. 6 puntos, crueldad. Kitty Sónico, 3 puntos. Empate con Martín. Ney, 2 puntos. Y Zorro, 1 punto. Empate con Nico, Poseidon Granger y X Leviland. Vamos a la siguiente partida, gente. Final. Beautiful Angelic Castle. Exclamación play para entrar en partida de canicas. Vamos al lío. Ahora es cuando no tenéis que cagarla, gente. No la cagáis ahora. ¡Ay, qué mono! ¡Ay, qué mono! Sonia, el castillito rosita fresco. Exclamación play para entrar en partida de canicas. Hostia, grande esta. Circuito fresco, exclamación play para entrar en la final de partida de canicas. Los que vayan ganando no podéis ahora permitiros liarla. Esperemos que no haya mala suerte. Mira, fijaos que la meta está al lado de la salida, tío. Mira, estáis aquí, ¿vale? En la línea de salida. Y mira, aquí está la meta. Pero para llegar hasta ahí tendréis que pasar por aquí. Por el túnel del amor. El túnel del amor. Por aquí la vuelta. Por aquí abajo. Por aquí. Grande la partidita, ¿eh? Ok. Gente, exclamación play para entrar en Partiduki de Canicukis aquí en el castillo super cute de la muerte. Exclamación play, todos para entrar en partida de canicas. Estamos a punto de arrancar aquí la partidita. Exclamación play, todos. Aforbita, dame tu poder, dice. No, que Aforbita nada más que juega parchi, que no juega otras cosas. Sois unos cochinos, cochino, cochino. Y si no gano, me opero los huevos a quedarme estéril, dice. No, hombre. Déjalo, huevo, tranquilo. Tú tranquilo ahí. Exclamación play para entrar en partida de canicas. Aquí tenemos en parrilla de salida a Kitty Sónico, a Zorrito, a Vicentico, a Nico, a Cruel Aniversario, a Rotolos, a Ney, a Rod, a Sonia, a Las Vans, a Martín, a Poseidon, Granger, a Choganto y a Levi. Levi está haciendo mi avatar en su canal, gente. Está ahí liado. Dentro de poco tendremos un remake de Kirita. ¿Cómo será? Ya lo veréis. No seáis cochino, no veáis luego mi personaje desnuda. Soy unos cochinos. Exclamación play, empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's go. Lady Victory, ¿qué tal? Muy buenas también, hello. Ha entrado justo a tiempo, Let's go, let's go, let's go. Estamos en la última partida final. Ojo, que si Lady Victory aquí se queda primera, con todos los que somos, se pone primera, En el podio, Ojito, Ojito que ha entrado, pero que puede hacer. ¿Cómo era? Benny, Vinny, Vinci. O sea, Vení, ¿no? Vi y vencí, ¿no? Era, ¿no? Lo que decía Julio César, tío. Vini, Vini, Vinci, bueno, no sé, algo así era. Vini, Vinci, ¿vale? Es como Clautu, Berata, Nectua. Ahí va Kitty Sónico. Vini, Vi y Vinci. Eso es. Es como decir Clautu, Berata, Nectua. Ojo, va por aquí Dasmans. Las van explicando, tío, una vez más, tío. Ojo, ahí van todas las canicas juntitas. Das van sí que a la cabeza, pero Crueldad Universal quiere ganar a por todas. ¿Cómo sabe Crueldad que hoy hay Silent Hill 2, Con James Sunderland. Y la historia de Mary, chaval. María Antonieta de las Nieves. Ojo, Vicentico, Viva Albino, se pone adelante.
Cueldad, Advance, Nico, Levi, Kirisónico, Rotolo, Martín, Lady Victory, Sonia, Rod, Ney, Choganto, Poseidón, Sorrete, Evanico. Dice, calla Dani, que lo que invocas a una versión maligna tuya. Maligna mía. No, hombre, yo no tengo ninguna versión maligna mía. Evanico. Chia, ¿y ese turbo por qué? Ah, por el portal ese, tío. Vale, vale. Ese portal me te mete boost. Ojo, Nico primero, ¿eh? Nico en línea de meta y... Llega Nico. Primera posición. Segunda posición de Advance. Tercera posición, Cuerda Universal. Cuarta posición, Rotolo. Quinta posición, Martín. Sexta posición, Levi. Séptimo, Ney. Octavo, Lady Victory. Noveno, entra Sonia. Y décimo, Rod. Ahí estamos todos, gente. Todos inside. ¡Corre, Sorrete! ¡Niau, un Sorrete! Vamos a ver cómo queda al final. ¡Qué musicote! ¡Y mira! Vale, vamos aquí a regalar cofres, gente. A ver cómo está la cosa. Tenemos en tercera posición, Martín Finn 96. Ay, que he puesto Martín. Martín, no Martín. Martín Finn 96. En segunda posición tenemos a Nico. Nico barra baja V barra baja H. Aquí está. Y en primera posición, campeón de esta noche, Crueldad Universal, chaval. Crueldad Universal. Ahí está Crueldad. También tiene su cofre. Un visionario de Crueldad, ¿eh? Con un arte bastante fresco. Un arte que poca gente conoce. Es un arte parecido al mío, ¿sabes? Un arte de renacentista clásico. Pero hay mucha gente que poco conoce de ese arte, entonces pues te joden. Vicente se casa con Shari. ¡Oy, oy, Sonia! ¿Con la Shari? ¡La Sharisa! Espérate, ¿eh? Arcade, Race, Royal, Prime, let's go. Ahora sí, gente, última partida de la noche, exclamación play para entrar en partida de canicas de Battle Royale, en donde nada más que puede quedar una última canica con vida. También entro yo, all in. Yo también os quiero pegar a palisita. Exclamación play para entrar en partida de canicas. Dice Jason, ¿no era tu versión malvada? No, Jason es grumpy, pero no es malvado. Ahí entra Gary Cooper, Choganto, Kitsónico, Martín, Lady Victory. Exclamación play para entrar en partida de canicas. Gente, let's go, let's go. Yo, hoy ha habido una cantidad de viewers bestial, ¿eh? En este streaming, ¿eh? O sea, ha visto ahí 26, 30, 50 y tantas personas viéndome. Coño, o sea, madre mía. Hoy ha habido gente, ¿eh? O sea, hoy se ha llenado esto, tío. Ah, muchas gracias a todos, ¿eh, gente? Muchas gracias a todo vuestro apoyo por quedaros aquí conmigo. Aquí con de risas con el God of War viendo tetas. Ah, por eso os habéis quedado, ¿eh? Por las tetas, no por mí. No me queréis, demás que queréis las tetas. Gente, exclamación, play, va a entrar en partida de canicas. Pero igualmente, gente, muchas gracias a todos por la raid, por los hosteitos. Gracias a todos por vuestro apoyo. No se pajee, Ney, no es hora de pajeo ahora mismo. Exclamación, play, para entrar en partida de canicas. Empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Hombre, ha vuelto Pukju de nuevo por aquí. Gente, recordemos que con el comando exclamación target y el nombre de la canica podéis ir a por una canica que tengáis aquí. Por ejemplo, exclamación target Nekodani, exclamación target Martín, exclamación target Avance. Y vais a por ese objetivo, ¿vale? Igualmente las canicas van random por ahí pegándose. Así que, mira, Vicentico ya va por Sonia, porque ya se lo tiene que explicar, porque Sonia es malvada y tiene que morir. Y Sonia ha sido destruida por Vicentico. Ya está, muy rápido. Y Vicentico también se lleva por el camino a Pukju. Ahí está también Kitsónico, Crueldad Universal, Vicentico, Ney, Smiley. Vicentico, bueno, Vicentico está muy agro hoy, ¿eh? Hoy va full agro, Vicentico. Gary Cooper también ahí. Bueno, Gary Cooper va full vida, eso está bien. O sea, Martín lo tiene tocadísimo. Gary Cooper quiere matar a Martín, que le queda un toque y lo consigue, tú. Kitsónico elimina a Martín. Crueldad se carga a Vicentico. A punto de llegar a Top 10 Situation. Quedan 11 canicas en pie ahora mismo. Ojo, ojo. Ahí está Choganto, Ney. Top 10 Situation. Rotolo elimina al Advanced. Quedan 10 canicas en pie únicamente. Ahí cae un Power Up. Y en el Power Up tenemos... ¿Sabéis que lo pilla? ¿Sabéis que lo pilla? 3, 2, 1, Inside. Black Hole. Bueno, a veces bueno, a veces malo. Choganto coge Black Hole. Hostia. Hostia, como se pueden chocar, ¿eh? Se pueden reventar las canicas ahí. Ojito, ojito. Dios, están todas atrapadas.
Nadie choca, ojito. Nadie choca, nadie choca. Pues han salvado todas las canicas, me parece, sí. Nada, nada, nada. Quedan 9 canicas en pie, entre ellos está Smiley, Nico. Hostia, Nico destruido por crueldad universal. Menudo impacto, tú. Aquí estoy yo, diciendo, jaja, voy a ganar algún día, ¿no? Ahí está Rotolo Games, Rotolo Games corre buscando a Choganto. Hostia, Rotolo fluida, loco. Hostia, le ha pegado un pepazo al Choganto que le ha dejado cojo, ¿eh? Ahí está Ney, que está buscando a Smiley. Lady Victory buscando a Rotolo Games. Ojo, Power para el fondo, ¿eh? Gary Cooper buscando a Rotolo Games. Y Choganto buscando a Ney. Y el Power Up contiene un... ¡Oh! Hostia, pistola. Eso está muy OP, ¿eh? A ver que lo pilla pistola. Ojo, ojo. El mejor power del juego. Lo cojo yo. Lo cojo yo, tío. Crueldad se carga a Rotolo Games. Ahora está mecánica disparando. Estoy disparando a Lady Victory ahora mismo. No me pegue, crueldad, que tengo pistola. Quiero dispararles a todos. Yo, Lady Victory está al 50% de vida. Crueldad está un poco tocado ahí. Hostia, le he pegado un disparo a Choganto y le he pegado sin querer, tío. Me carga Choganto, tú. O sea, puedo ganar, puedo ganar. Quedan 5 canicas en pie. Crueldad elimina a Nate de un golpe de, en picado. Increíble. Una ejecución. Hostia, jodido, ¿eh? Meto un salto yo ahí, caigo. No, Crueldad se carga a Smiley. Lady Victory, ahora disparo. No, le pego, le pego. Pon. Le he pegado un pequeño toquecito en el culito. He ganado yo una partida, no lo puedo creer. Aunque yo no puedo ganar, ¿vale? Gana Lady Victory realmente. He hecho triple kill. Lady Victory gana hoy con una kill. Crueldad con... ¡Hostia! Pentakill de Crueldad Universal. Una kill de Smiley. Una de Rotolo. Una de Kitty. Una de Advance. Y doble de Vicentico. ¡Nice! Vale, damos aquí el cofre de Lady Victory. Ganadora de hoy. Lady Victory se quedó conmigo solita. Por ende, ella es la ganadora de hoy. Y, gente, vamos a mirar un momento. Zorro, me tienes que decir el canje para qué era, tío. ¿Por qué me lo has dicho? Porque habéis canjeado Raid, ¿no? Pero ¿a quién era Raid, tío? Porque canjeé si es Raid, pero no me lo dijiste. Y entonces no... ¡Ah, a Kerigor! ¡Ah, a Kerigor! No sé yo si Kerigor estará online, ¿eh? Conozco a uno que se llama Kriegor, que sí está online. Voy a mirar si... A Kerigor, ¿vale? Kerigor... Ahí está, es Kriegor. Gente, Jasoncito. Gente, muchísimas gracias a todos de todo corazón por haber estado aquí en este streaming conmigo tantísimo tiempo, desde las 6:30 hasta ahora, jugando aquí a God of War 3, con muchas tetas, muchos palos, muchos empujones, muchos puzzles, que eran una auténtica bazofia, pero bueno. Igualmente, gente, muchas gracias a todos. Espero que hayáis pasado una buena tarde aquí, que os hayáis reído. Y os espero dentro de 1 hora y media con Silent Hill Enhanced Edition a votación de la comunidad, ¿eh? Lo habéis elegido entre Revelation y Silent Hill. Así que, gente, Pablo, ¿qué pasa, tío? Pablo, muy buenas noches, hello, ¿qué pasó? Pablo, que ya nos vamos. Es que te has llegado tarde, Pablo, has llegado muy tarde, tío. Te has perdido las tetas, te has perdido la raid de 50 personas. Te has perdido todo, Pablo, te has hecho polvo de la vida. Pero, gente, no os preocupéis que yo vengo ahora, ¿vale? Voy a cenar. Es que he quedado. Ah, vale, entonces no pasa nada, no te preocupes, hijo, te preocupes. Gente, os espero en 1 hora y media. Os dejo con Jasoncito, que está jugando a Resident Evil 4, ¿vale? El que dice, ¡eh, acá! Y dice el otro, mierda. Y te dice el otro, cabrón, detrás de ti, imbécil. Está en la trapa. Y toda esta gente, ¿vale? Esta parafernalia. Es que así hablamos en España, ¿no, coña? Gente, nos vemos mañana luego a las 11:30. Os dejo con Jasoncito. Adiós, adiós, besitos.